buenos días, son las 8 de la mañana y 3 minutos, como ven en el reloj en sus pantallas de este miércoles 29 ya del mes de junio del año 2011. Por cierto, antes de nada, felicidades a todos los Pedros y los Pablos que hoy celebran su onomástica, celebran su santo, por tanto, siéntanse todos felicitados. Los que no se pueden felicitar son los trabajadores de Gadir Solar. 209 trabajadores han sido despedidos temporalmente, que decirlo, durante 6 meses, aplicándoseles un ERTE temporal, dada la falta de carga de trabajo en esta planta. Como saben, fue la primera empresa que se instaló en la bahía de Cádiz tras la debacle de Delphi. Si bien ayer comentábamos y hablábamos de que la dirección de la empresa había manifestado que a pesar de que había poco, prácticamente casi nada de trabajo, se garantizaban la estabilidad en la plantilla y se buscaba dinero para garantizar igualmente las nóminas de los trabajadores. Pues bien, hoy, y lo comentaremos más tarde en todas las portadas y lo sabíamos en el día de ayer, ayer la dirección de la empresa anunciaba ese ERTE temporal. Por tanto, más de 200 trabajadores, más de 200 familias van de nuevo también a la calle. 6 meses. El tema de los ERTE pues es algo que preocupa. Ojalá que sea temporal, solamente esos 6 meses. Pero está claro que esta última semana está siendo terriblemente negra en lo que es el trabajo para el tejido industrial en nuestra bahía. A los 400 y pico trabajadores de Cádiz Electrónica, de la empresa Visteon, hay que unir estas más de 200. Por tanto, casi 700 trabajadores que se quedan en la calle en menos de una semana en lo que es el ámbito de la bahía. ¿Y cuándo va a terminar esta sangría? Pues ojalá y que sea pronto, porque desde luego a más o a menos no se puede llegar, y realmente el agua está llegando ya pues al cuello de mucha gente. Hace falta más imaginación, hace falta, por supuesto, medidas drásticas, muy drásticas, para evitar que este grifo abierto y este saco roto sin fondo, en el que no paran de hundirse puestos y puestos de trabajo en la bahía de Cádiz, se cierre y termine de una vez por todas. Por otra parte, y como ya tuvieron oportunidad de ver en el día de ayer, y también lo verán, seguramente lo escucharán en el día de hoy, pues ayer, primer día del debate del Estado de la Nación. Un debate del Estado de la Nación de despedida, evidentemente, un debate en el que nadie convenció a nadie, en este caso el propio presidente del gobierno, y significativa que después le mostraremos la fotografía de algún periódico en el día de hoy, en el que muestran los rostros de algunos de los miembros del gobierno de Rodríguez Zapatero ayer, mientras su presidente, el líder del Ejecutivo, hablaba y en la tribuna explicaba, intentaba justificar, en muchos casos, yo diría que en casi todos, lo injustificable, y de su boca, de momento, que era el día de hoy, el día de mañana, de su boca no escucharemos, o a lo mejor sí, quién lo sabe, si se adelantan o no las elecciones. La oposición da por hecho que sí, que así va a ser. De hecho, ya hace algo más de 20 días, casi un mes, se daban fechas como cierta. Está claro, y él lo defiende a capa y espada, el presidente del gobierno, que va a acotar la legislatura y que las elecciones generales se van a celebrar en la primavera, en el mes de marzo concretamente, en su primera quincena del año 2012. Rajoy, el líder de la oposición, le insistió ayer una y otra vez en que adelantase las elecciones. Concretamente y literalmente le espetó, le dijo: ¿hasta cuándo va usted a prolongar esta lenta y grave agonía de la situación de este país, de España? Un país sobre el que no hay que asustarse, porque es algo que ojalá Dios quiera que no ocurra, pero sobre el que desde hace ya algunas semanas planea la sombra, la nube de un rescate económico, dado lo que está ocurriendo en países como, por ejemplo, Grecia o como Portugal, que también lo tuvo. Portugal que, por cierto, ayer anunció que suspendía, que no iba a poner en funcionamiento el anunciado AVE entre Portugal y España. Los temas, o el tema y el principal motivo, se pueden imaginar que es un tema económico. En definitiva, un debate del Estado de la Nación en el que tanto Rajoy como Zapatero se despidieron de cada uno de los suyos, y ambos a nivel personal, evidentemente. Eso fue lo que le dijo Rajoy a Zapatero: le deseo todo lo mejor. A nivel personal, en lo político no puedo decir lo mismo, como es lógico. Pero está claro que este ha sido el último estado o debate del Estado de la Nación en el que el presidente del gobierno, secretario general del partido, ha ocupado la tribuna del Palacio de la Carrera de San Jerónimo. Mucho todavía tiene que dar de sí el día de hoy. CiU, por ejemplo, ayer, los que han apoyado, pasando factura evidentemente al gobierno en las últimas cuestiones, también abogaba ayer
por un adelanto electoral. No lo descartaba. Y de hecho, se da, por cierto, de forma extraoficial y off the record, que todos los grupos políticos, todos, trabajan ya con las vistas puestas en el mes de noviembre de este año, puesto que se da por seguro el que las elecciones se vayan a adelantar, a pesar de que el presidente del gobierno diga lo contrario. Y preocupación en el seno de la afición cadista, en el seno de la afición amarilla, por cuanto hoy estamos a 29, mañana es el día 30 de junio, último día del mes, y por tanto fecha tope para que el Cádiz finiquite las fichas y contratos de los jugadores, es decir, se ponga las cuentas al día antes de que finalice oficialmente la temporada y no se vea abocado, que no va a ocurrir, a un descenso de categoría. Y también preocupación por saber qué va a ocurrir en cuanto a lo que es la propiedad del club. Por una parte, Antonio Muñoz también da por hecho y casi prácticamente tiene cerrado un acuerdo para que sea Quique Pina, el hombre que, entre otros clubes, en este caso también, pues ha conseguido que el Granada sea equipo nuevo de primera división y que podría ser, tiene todas las opciones, en principio, a ser el hombre que rija como máximo o como socio mayoritario, accionista mayoritario, los destinos del club. Y ayer por la tarde, decepción en Córdoba, que es capital de nuestra comunidad autónoma. La capital cultural del 2016 va a ser San Sebastián, así lo anunciaban ahí, se hacía público en el día de ayer, y realmente no ha sentado nada bien, no ha gustado lo más mínimo al resto de candidaturas, que han criticado muy duramente, particularmente Zaragoza y Córdoba, que optaban también a esta candidatura, a esta proclamación de capital cultural del 2016, puesto que estiman que han sido motivos políticos los que han inducido a la proclamación de San Sebastián. Como digo, no ha dejado a nadie indiferente y la designación de San Sebastián como capital cultural de 2016 ha sido muy duramente criticada, argumentándose temas y argumentos de tipo político. Las 8 de la mañana, 10 minutos de este miércoles 29 de junio, con Laura García en el control de cámaras y realización, con Jaime Espinosa en el control de sonido, delante del micrófono, como cada mañana, Guillermo Riol, que le saluda, y en el que vamos a comenzar a repasar los principales titulares de la prensa. Un repaso que comenzamos por Diario de Cádiz. Lo que hemos comentado anteriormente, Gadir Solar presenta un ERTE temporal o un ERE temporal para 200 trabajadores. El ajuste laboral mantendrá a toda la plantilla al menos durante 6 meses en sus casas. El grupo energético fue el primero en llegar a la bahía para recolocar a los despedidos de Delphi. En la fotografía que ilustra hoy la portada del Diario de Cádiz se puede ver a un grupo de trabajadores de Cádiz Electrónica, una de las filiales de la matriz de Ford de Visteón. Dice: las caras del drama de Cádiz Electrónica. La plantilla de la multinacional norteamericana sigue sin entender por qué se ha cerrado la fábrica. Argumentan que sí que hay trabajo y no entienden esta decisión tomada de forma drástica de cerrar su planta del puerto de Santa María. La Fiscalía de Cádiz envía al juzgado 8 denuncias de bebés robados. Aunque ve indicios de delito, las pesquisas de la policía no permiten de momento imputar a nadie. Y la Junta de Andalucía garantiza que habrá dinero para rehabilitar el casco antiguo de Cádiz. Es el segundo semestre o en el segundo semestre se reanudarán las obras de Lasqueti y también de Orozco. Y como no, también en portada se habla de ayer del debate del Estado de la Nación. Rajoy clama por acudir a las urnas ante un Zapatero en despedida. Zapatero dijo: comprendo la impaciencia por ver el final del túnel. Y Rajoy: ¿hasta cuándo se propone imponer esta lenta agonía? 3 temas más. La UCA y la Junta firman el viernes el convenio para el Beato. La audiencia puede dejar hoy en libertad al único detenido por el desfalco del Ayuntamiento de la Isla, e indignación en Córdoba tras no ser capital cultural en 2016. Honor que ha recaído, como saben, en San Sebastián. En lo que se refiere al diario Información, también se habla de Gadir Solar. Dice: una empleada de Gadir Solar procede a cerrar la puerta de entrada al recinto ayer por la tarde. Gadir Solar, titula el diario Información, revienta y presenta un ERTE. La planta ha recibido ayudas de la Junta por valor de 30 millones de euros y llevaba 2 meses sin producir. El expediente de regulación de empleo temporal afectará a sus más de 200 trabajadores. En otro orden de cosas y en la portada del diario Información, Loaiza defiende a ultranza a su delegado de Hacienda. El PSOE le vinculó con el ex cajero municipal
procesado por el robo de la caja. Pide a López Gil que diga lo que quiere decir y ya mismo vamos a los tribunales. Son palabras de concretamente el alcalde de San Fernando, José Loaiza. Y las VPO en Osorio y la obra de Casa Laschetti se retomarán muy pronto. En lo que se refiere al diario La Voz, mismo titular: Gadir Solar despide a 209 empleados durante 6 meses por falta de trabajo. La compañía presenta un ERTE en consenso con el comité de empresa por la caída de la producción y la competencia asiática. Desde hace 3 años, la fotovoltaica recibió 15 millones por instalarse en la bahía. Juan Bouza, delegado provincial de empleo, ha dicho: aquí se ha invertido más que en ninguna provincia, puede que en algo hayamos fallado. Pues efectivamente, algo se está haciendo no mal, sino requete mal, porque no es normal que en menos de una semana dos empresas, dos, pongan en la calle a casi 1000 trabajadores. La fotografía de portada del Congreso de los Diputados en el día de ayer: un Zapatero que se baja de la tribuna, cabizbajo, taciturno, y en el que se puede leer: el último y agrio debate de Zapatero. El jefe de gobierno evita aclarar si habrá elecciones en otoño. Todo el mundo lo da por hecho. Rajoy presiona por un adelanto como única salida de la crisis. Y Griñán, dice también el diario La Voz, ofrece el escaño 110 a La Voz de la Calle. Este hombre. El presidente del gobierno lanzó ayer en su intervención un mensaje optimista de futuro, aunque con prevenciones, que por cierto, manifestó y dijo ayer que se prevé un incremento o un crecimiento en el PIB, en el Producto Interior Bruto, del 1,8%. No sé de dónde lo va a hacer, pero al menos lo dijo. Más temas en la portada de La Voz: el Partido Popular será acusación popular en la supuesta trama de obras en los colegios. El gobierno andaluz expresa su compromiso de colaborar con la Fiscalía. Impaciencia en el Cádiz por la incertidumbre sobre el futuro inmediato del club. Y en el puerto, un proyecto de reciclaje innovador recibe 1.600.000 euros de la Junta. Y en el Puerta del Mar, el SAS indemnizará a una niña con parálisis por culpa del parto. En lo que se refiere al gratuito Viva Cádiz, también se hace eco de Gadir Solar y titula: Gadir Solar presenta un ERTE para la totalidad de la plantilla. La planta gaditana llevaba 2 meses sin producir ni una sola placa solar. Empresa y comité informaron ayer de la decisión en asamblea a los trabajadores. Habría recibido unos 30 millones de euros entre ayudas y subvenciones de la Junta de Andalucía. La fotografía de portada para un colectivo realmente curioso, y también trabajadores, son los vendedores ambulantes de las playas de Cádiz. Quieren vender en todas las playas, dice y titula el Viva Cádiz. Los vendedores ambulantes de refrescos quieren poder vender en cualquiera de las playas sin el límite territorial que marcan sus licencias. El último debate del Estado de la Nación para Zapatero, titula Viva Cádiz. Puntales abre sus cañonazos a todo Cádiz y 12.000 euros para una mala praxis dental, además de la ruta de la tapa que se presentó en el día de ayer, que comienza el próximo día 1, el viernes, y en el que el atún y la caballa protagonizarán esta ruta de la tapa hasta el próximo 15 de septiembre. En lo que se refiere al diario La Razón, comenzamos con ello el repaso a la prensa regional y nacional, titula: Rajoy toma el relevo. El líder del Partido Popular confronta su programa con un Zapatero que se resiste al adelanto electoral. Los populares dan por hecho que habrá elecciones en otoño y Durán da por agotada la legislatura. En la fotografía, una imagen irrepetible. Rajoy se dirige al estrado para replicar a un Zapatero que ayer se dedicó únicamente a despedirse. De cara a cara, el cara a cara más duro, titula La Razón. Zapatero: le acuso, le decía a Rajoy, de dar cifras que no son realidad. Usted es el perro del hortelano. Ya saben el dicho popular: el que ni come ni deja comer. Rajoy dijo: no tengo prisa, la prisa la tienen los españoles. ¿Hasta cuándo este calvario? Y dos medidas del Partido Popular y un guiño al 15M. El presidente anuncia créditos ICO para los ayuntamientos, fija techo de gasto autonómico y blinda a los mileuristas contra los embargos. En una encuesta realizada por Ence Report, dice que Rajoy casi duplica en apoyos a Zapatero en su último cara a cara. En lo que se refiere al diario ABC, esta es la portada que ustedes no se deben perder. Fíjense con atención, porque es realmente significativa. Rodríguez Zapatero en el estrado, hablando. En primer término, el vicepresidente, señor Jáuregui, durmiendo. José Blanco, durmiendo. Y Salgado, durmiendo.
Como lo están viendo, esto no se lo inventa nadie, ¿eh? Estas son fotografías captadas en el día de ayer en el Congreso de los Diputados mientras Zapatero estaba hablando. Y titula: un gobierno agotado que se resiste al adelanto electoral. Rajoy pide a Zapatero que no se prolongue más tiempo la agonía a los españoles y convoque ya a las urnas. Tres temas más. La juez a una proetarra. Un tiro en la nuca es violencia política. La magistrada frena un nuevo mitin Batasuno en el proceso Bateregune. San Sebastián, capital cultural por luchar contra la violencia. Y en cultura, la Audiencia Nacional investiga a la SGAE por desvío de fondos. Esto es algo que también se veía venir. Que le pregunten a Teddy Bautista qué ha hecho con tantísimos miles de millones de euros que prácticamente ha rapiñado, iba a usar otra palabra, pero no me atrevo porque me puede traer malas consecuencias. En la portada del diario El Mundo, en su edición de Andalucía, una fotografía en la que se puede ver al presidente del gobierno, Rodríguez Zapatero, que recibe el aplauso de Alfredo Pérez Rubalcaba y Ramón Jáuregui ante la atenta mirada de la bancada popular ayer en el Congreso de los Diputados. Bajo la foto se puede leer: Zapatero se despide. Aprovecha su último debate sobre el estado de la nación para dar las gracias a los grupos políticos y expresar su respeto más profundo a España. Rajoy le desea lo mejor para su futuro personal y familiar. Durán y Lleida le agradece el tiempo dedicado a servir a su país y Ercoreca su esfuerzo. Y el líder del PP le pide que acabe ya con el calvario y adelante las elecciones, y el portavoz de CiU le dice que la legislatura está agotada. Como pueden comprobar, todo el mundo, absolutamente todo el mundo, le está diciendo o invitando de forma amable y cortés a que deje ya esto, que se retire a casa, que lleguen otros, quienes sean, que lo intenten al menos, que lo intenten y que nos puedan sacar de este pozo tan negro en el que nos ha sumido una crisis de la que él no es culpable, evidentemente, siempre lo diremos, pero que realmente ha gestionado de forma fatal. Peor no se ha podido hacer. Más temas en la portada del Mundo. Griñán afronta con agonía el último debate de la comunidad. El presidente andaluz ofrecerá un escaño a la iniciativa ciudadana. En Portugal, más IVA, menos cotizaciones y adiós al AVE. Y un año de Orbit a mitad de precio, titula El Mundo. Bildu relaciona la capitalidad con la normalización vasca. Córdoba mira hacia adelante, además de Zaragoza, que ayer se mostraron indignadas por la proclamación de San Sebastián como capital cultural del 2016. Y por último, en el diario El País, en su edición nacional, también se hace eco del debate del Estado de la Nación. Zapatero defiende su legado frente a la exigencia de elecciones de Rajoy y de CiU. El presidente tacha de mentiroso al líder del PP en su último debate de la Nación. El líder socialista pidió más esfuerzo colectivo con guiños electorales a la izquierda. El Ejecutivo protegerá más a quien no pueda pagar la hipoteca y subirá las pensiones. Rajoy manifestó por qué el presidente prolonga esta calamidad, calvario o agonía. Y Grecia vota el nuevo ajuste en un clima de rebelión social. La Unión Europea asegura que un rechazo griego lleva a la quiebra y a la catástrofe. Y la francesa Lagarde asume el mando del Fondo Monetario Internacional. Son algunos de los temas que conforman hoy las portadas de los distintos periódicos que vamos a completar, como cada día, con la información del tiempo. Gadizbook.es, líder de contenidos gaditanos en Internet, es ahora también tu diario de noticias. Toda la información de Cádiz que te interesa. Más secciones especiales con noticias de Carnaval, Semana Santa y el Cádiz Club de Fútbol. Con tu propio espacio en la red social para compartir lo que quieras con tus amigos. Y además, te ofrecemos a la carta todos los vídeos de las agrupaciones del concurso del Teatro Falla 2011. Entra ya en cadizbook.es. La estabilidad va a continuar durante todo el día de hoy en la bahía de Cádiz. Rota va a marcar los valores extremos en cuanto a las temperaturas máximas, variando entre los 35 grados de máxima y los 21 de mínima. Los vientos van a ser flojos o variables. En la provincia habrá cielos poco nubosos con algún intervalo de nubes medias y altas. Las temperaturas sin cambios van a oscilar entre los 35 grados de máxima de Rota y los 20 de mínima que se van a registrar en Jerez de la Frontera. Los vientos
soplarán flojos con predominio de la componente oeste en el interior. En Andalucía habrá nubosidad de evolución por la tarde en las sierras nororientales, con posibilidad de chubascos débiles. Las temperaturas sin cambios o en ligero ascenso, con registros que podrían superar los 38 grados en el Valle del Guadalquivir, provincia de Jaén y Cuenca del Genil, y Baza, variando entre los 39 grados de Sevilla y Córdoba y los 19 de mínima de Huelva y Granada. Los vientos serán de dirección variable. A continuación, como siempre, las tablas de oleajes y mareas. Concepto de comunicación en Internet. Cádiz Book es ahora también tu diario de noticias. A nuestra red social, con contenidos propios, le incorporamos toda la información que te interesa. Carnaval, Semana Santa, el Cádiz Club de Fútbol, artículos de opinión y servicios públicos. Disfruta ya de nuestro nuevo formato. Y además te ofrecemos a la carta todos los vídeos de las agrupaciones del concurso del Teatro Falla 2011. Entra en la web líder de contenidos gaditanos. Entra ya en cadizbook.es. Las 8 de la mañana, 24 minutos. Repasamos ahora otros temas que han conformado la actualidad en estas últimas horas. El diputado en funciones del área de Hacienda, Recaudación y Patrimonio, Juan Manuel García Bermúdez, desmintió las denuncias de Eléctrica de Cádiz sobre la presunta deuda pendiente de Diputación para con esta empresa. Expuso que existen 11 facturas que no se han recibido, una de 2009 y 10 de 2010, que actualmente se están cotejando con el organismo municipal. 16 se han pagado y las restantes están en trámite de pago correspondientes al primer trimestre de este año. Durante el año 2010 se pagó normalmente toda la facturación de Eléctrica de Cádiz por un importe de 180.000 euros y durante el año 2011 ya llevamos pagados más de 70.000 euros también a esta empresa, que por supuesto no está atrasada en pago ni hay ningún interés por no pagar en su momento. Según Juan Manuel García, la situación descrita por Eléctrica no se ajusta a la realidad y ha pedido colaboración. Asimismo, criticó la mala gestión de este organismo en la facturación. Aseguró que no se denunciará y que solo esperan que se busquen soluciones entre ambos organismos. Asimismo, el representante de la Hacienda Provincial recordó la deuda del Ayuntamiento gaditano por los impuestos de actividades económicas a la Diputación, que ya se resolvió entre las dos instituciones, aplazando el pago en 10 años. Por su parte, el presidente de Eléctrica de Cádiz, José Blas Fernández, aseguró que las facturas sí han llegado a Diputación y que se vienen solicitando su pago desde hace 2 años. Las de 2011 aún están en plazo, pero señaló que Diputación sí adeuda facturas de 2009 y 2010. De hecho, mostró registros de entrada de facturas y misivas alertando del impago por parte de Eléctrica a Diputación fechadas desde marzo de 2009, aunque dijo solo hace un par de días que Diputación se ha puesto en contacto con Eléctrica. Que yo creí que tenía una mejor administración. Pone de relieve que quien de alguna forma tiene que recibir las facturas, quien tiene que contabilizarlas y quien tiene lógicamente que hacérsela ver al político para que las pague, o no sabe dónde las tiene o realmente no tiene un seguimiento de esas facturas. La Diputación de Cádiz está desde el año 2009 recibiendo notificaciones, todas registradas perfectamente, de todas las facturas que Eléctrica de Cádiz les hace en función de los estamentos o el inmueble que corresponde. Cambiamos de asunto. 121 eventos con más de 40.000 personas acogió durante el pasado año el Palacio de Congresos de Cádiz. Reuniones profesionales que han dejado directamente en el tejido económico de la ciudad 10 millones de euros, según la estimación del Ayuntamiento. No cabe duda que el Palacio de Congresos es una herramienta
de desarrollo económico para la ciudad muy importante. Lo es la medida en que un gran número de personas viene a la ciudad. En este caso, en este año han sido 40.000 las personas que han venido a Cádiz en referencia al Palacio de Congreso, y eso es evidente que genera desarrollo económico y empleo, ¿no? El perfil del congresista pues es un perfil bastante atractivo para la ciudad, porque obtiene o viene en este caso a un hotel o un restaurante, digamos que redistribuye el ingreso por toda la ciudad. El Palacio de Congresos de Cádiz soporta los envites de la crisis vendiendo la máxima calidad en su gestión y servicios, un nivel que avala la Q de calidad turística y la norma ISO 9001, la más importante de su categoría. Evidentemente, lo que hay claramente es un trabajo detrás muy importante en lo que se refiere a promoción, en lo que se refiere también a la preparación de la infraestructura para que sea de alta calidad, como lo es y lo confirma el hecho de que tengamos tanto la Q de calidad como el certificado ISO, donde se demuestra en este caso las exigencias y los requisitos fundamentales para dar un servicio de calidad, y en ese sentido todo eso sumado hace que haya un importante número de visitantes a la ciudad. Para 2011 las previsiones de ocupación y resultados económicos se esperan similares, según los responsables de la gestión de las instalaciones, que se mantienen al nivel nacional entre los palacios de congresos de referencia. Vamos a estar en la media de los resultados a nivel nacional, y por tanto, teniendo en cuenta la situación tan difícil que tenemos, pues es una buena noticia. De momento las previsiones son positivas, al entender que los congresos suelen en eso evidentemente tener una planificación bastante con bastante tiempo, y en este caso los datos que tenemos de cara al 2012 son años muy positivos, son datos optimistas que nos hacen pensar que el año que viene, año 2012, un año especial para Cádiz, el Palacio de Congresos seguirá aportando ingresos para la ciudad de Cádiz de forma clara. Destacar que estas instalaciones gozan de representación en órganos de gobierno de asociaciones nacionales y andaluzas del sector a través de su gerente, Carlos García Espinosa, quien ostenta la vicepresidencia de la Asociación Española de Palacios de Congresos y de la Asociación Andaluza de Palacios y Ferias, además de llevar la secretaría de la Asociación Empresarial Cádiz Oficina de Congresos. Y la Comisión de Seguimiento de los Asuntos de Delphi se volverá a reunir definitivamente el próximo lunes, y no este viernes como estaba previsto por problemas de agenda de los viceconsejeros que asistirán. Así se lo anunció la Junta de Andalucía a los cuatro sindicatos implicados después de que se solicitaran de urgencia y con la advertencia de posibles movilizaciones tras meses sin convocarse la mesa negociadora. Los sindicatos implicados en el conflicto abierto tras el cierre de la planta llevarán a la reunión dos asuntos fundamentales: el impago del plan personal de inserción comprometido con 61 trabajadores y, sobre todo, la liquidación de los antiguos terrenos de la factoría, aún en vía judicial, sobre los que pesa el temor de que abandonen su condición de suelo industrial. Y mientras se tratan de resolver los asuntos de Delphi 5 años después de su cierre, el panorama industrial de la bahía se complica con la amenaza de cierre de la planta Cádiz Electrónica del puerto, un nuevo conflicto sobre el que el Comité de Empresa y la Delegación de Empleo han mantenido una reunión para tratar de impedir que Visteon, empresa matriz de la planta, lleve a cabo sus planes y provoque el despido de más de 400 trabajadores. El anuncio realizado por la empresa Visteon no nos gusta, porque evidentemente va en la línea contraria al desarrollo económico, social, del empleo en la bahía de Cádiz. No han sido las formas tampoco las que nos hubieran gustado, las que se suelen dar cuando hay crisis en empresas. La legislación laboral en España, en Andalucía, es muy clara, hay que cumplir la ley. Al margen de esta actuación, Bouza anunció que tratará de reunirse en breve con los responsables de la empresa para evitar lo que algunos ya consideran como un nuevo caso Delphi a menor escala. Por último, y para completar el difícil cuadro industrial de la bahía, la empresa Gadir Solar anunció un ERTE de 6 meses, una medida que se ha considerado como el mal menor ante el complejo momento que vive el mercado fotovoltaico a nivel nacional. Y desde hoy y hasta el día 2 de julio, Cádiz cita internacional con la moda. La pasarela South abre su cuarta edición con la vanguardia del diseño a nivel nacional e internacional. Estos días se mostrarán en el baluarte de la Candelaria las creaciones de 18 diseñadores con marcas consagradas como Lema Lumensky, Herbie Harvey Butters o Pelican Avenue, entre otras, y las propuestas de jóvenes talentos que empiezan conviviendo con los grandes nombres en los showrooms. Son 18 diseñadores que van a desfilar, 32 diseñadores en el showroom, 8 fotógrafos en una exposición colectiva de fotografía,
una instalación artística de Roberto Díez, otra instalación de una ilustradora de Jerez, María Melero. Vienen de diseño industrial, también viene un diseñador de aquí de Cádiz, y también contamos con la colaboración del Consorcio Español de Mueble Tapizado. Y The New Fashion Latitude 2011 mezclará moda, tendencias, música, arte, cultura, exposiciones y conferencias. Tiene el objetivo de dar cabida en una única localización, este antiguo baluarte defensivo militar, espacios para la contemplación, la reflexión y el aprendizaje, aunando aquí su esencia y enfoque central, encaminado al diseño alternativo, la frescura, la innovación y la experiencia creativa. El festival se caracteriza por, primero, porque está fuera del calendario de las pasarelas, y por eso le llamamos festival, porque traemos colecciones inéditas, pero que pueden ser tanto de invierno como de verano. También traemos a diseñadores internacionales, nos fijamos mucho en la Escuela de Amberes, para nosotros todo un referente, hoy por hoy una de las mejores del mundo, y traemos siempre invitados de allí. Luego también porque buscamos nuevos talentos. La moda también saldrá a la calle, llevando desfiles a enclaves estratégicos como la calle Ancha. La organización ha previsto también lugar para la gastronomía más creativa, como un atractivo añadido a las de por sí interesantes propuestas que trae la pasarela gaditana, referente ya al nivel nacional, auspiciada y puesta en marcha por el Ayuntamiento de Cádiz. Y el Ayuntamiento gaditano, presentó ayer una nueva edición de la Ruta del Tapeo, una iniciativa gastronómica que se ha convertido en todo un clásico del verano gaditano y que este año cumple su 10º aniversario. Y a pesar de su dilatada trayectoria de éxitos, la ruta se renueva y se reinventa en cada edición. Al margen de las clásicas Tapa Kai, Menudo Menús y Tapas Postre, esta ruta del 2011 estará dedicada especialmente al atún y a la caballa, que servirán de ingredientes básicos para que los 42 establecimientos participantes ofrezcan nuevos platos a precios variados. Además, en recuerdo a estos 10 años de rutas, se ofrecerán también una selección de tapas ganadoras de ediciones anteriores. El objetivo que tenemos marcado es de llegar a unas 200.000 Tapa Kai. Después tenemos una promoción nueva para este año, que hemos querido, como estamos en la 10ª edición, pues queremos hacer un homenaje a aquellas tapas ganadoras que ha habido de años anteriores y las más destacadas. Hemos hecho una selección y aquellos establecimientos que se han querido acoger y que han sido premiados, pues se presentan con, va con el nombre de las buenas, la mejor, tapas con sabor a premio. Otra de las novedades de esta edición será la utilización de las nuevas tecnologías para conseguir la mayor difusión y promoción de esta iniciativa. Dos páginas web, una ya consolidada como es Cádiz Book, y otra en este caso que la Unión de Comerciantes también ha puesto a disposición para ver todo el desarrollo y todas las promociones que se van a hacer en la Ruta de la Tapa. Va a haber, como decía, promoción de platos, va a haber la receta de todos los platos, se van a poner también aquellos platos que han ganado durante otro tiempo. Una segunda y muy importante, que todo el mundo entenderá que es fundamental, son las redes sociales. Vamos a incorporar Twitter y Facebook. La alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez, se felicitó por el logro de haber alcanzado este 10º aniversario y más aún por el extraordinario valor que tiene de promoción de la ciudad y de la calidad de nuestros sectores hostelero y turístico. Y es de vital importancia porque eso quiere decir que el sector está vivo, que queréis competir, que queréis ser los mejores, y además también da la oportunidad, como en las últimas ediciones, de poder poner de manifiesto la gran trabajo de vosotros como empresarios y empresarias, pero también de vuestros trabajadores y trabajadoras. Esta 10ª Ruta del Tapeo comenzará el próximo viernes, el día 1, y se prolongará hasta el 15 de septiembre, contando con dos fechas destacadas, como serán el Día del Tapeador, el próximo 20 de julio, y el 10 de agosto, y el homenaje al tapeador gaditano, el 7 de septiembre, en los que se ofrecerán precios especiales. Ya saben que pueden seguir toda la información de esta Ruta del Tapeo, por supuesto, todas las tapas y recetas, además de establecimientos, a través de Cádiz Book. Un apunte deportivo: prosigue en la clausura de clubes gaditanos, quienes tuvieron un doble escenario durante el pasado sábado. El Polideportivo Tiempo Libre repitió para la despedida de la temporada por parte del Club Géminis, en una celebración que reunió a jugadores, técnicos y familiares de este singular entidad que ha cumplido este año su un cuarto de siglo de existencia. Bueno, pues yo creo que reconocer el trabajo de todo el año, toda la temporada, y un reconocimiento a los jugadores, tanto a los jugadores como a los entrenadores,
sobre todo a los padres que colaboran muchísimo y son muchas horas que le dedican a sus hijos, y para nosotros es un orgullo de poder hacer esto, porque las circunstancias pues da lo que, hasta donde podemos, ¿no? Porque somos un club modesto y claro, es lo que hay, ¿no? La institución gaditana se convirtió en otro punto de referencia de los cierres de campaña. Nuevamente fue el Club Olímpico quien convocó a todos los miembros de sus plantillas y socios para vivir un acontecimiento donde se homenajeó al veterano entrenador Pepe Castejón por su dilatada trayectoria deportiva. A continuación fueron subiendo todos los componentes de los distintos equipos, desde las escuelas deportivas hasta cadetes, quienes recibieron sus correspondientes obsequios con el que se premiaba su trayectoria de toda la campaña recién finalizada. Es el colofón, es el premio a todo, da igual la clasificación que se haya quedado, si primero, segundo, si uno jugó la provincial. Al final ha sido un año donde todo el mundo juega, donde todo el mundo participa, que es lo que hay que fomentar, y es el premio que todos vienen a recoger muy ilusionados, y algunos pues los van coleccionando año tras año en sus estanterías, y yo creo que para ellos creo que es el día más importante, quizás mejor que el haber ganado un partido, seguro, ¿eh? El club gaditano participó en distintas competiciones de fútbol, fútbol sala y en baloncesto nacional, y su fiesta de despedida supone uno de los acontecimientos más relevantes del año. Las clausuras continuarán por parte de los representantes del fútbol base gaditano el próximo jueves día 30, a partir de mañana y de las 8 de la tarde en el Colegio José Celestino Mutis por parte del Polideportivo Cádiz. Un acto donde se entregarán trofeos como recuerdo a todos los jugadores y jugadoras de la entidad, así como a los entrenadores y monitores de las distintas competiciones y categorías. Y para finalizar, un apunte de tipo cultural: la mujer cubana es la protagonista ahora en el Castillo de Santa Catalina. Más de 50 piezas de gran relevancia se exponen hasta el mes de septiembre gracias a la colección Viñas Gil, una de las más relevantes y de mayor calidad de autores cubanos fuera de su país de origen, y que superan en algunos aspectos la del Museo Nacional de Bellas Artes de La Habana. Desde la maternidad, la familia a la sensualidad, los mejores representantes de la escultura cubana muestran en esta exposición la importancia de la mujer en la sociedad caribeña. La alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez, recordó que muestras como estas son los mejores preparativos para la celebración el próximo año de la capitalidad cultural iberoamericana. Y que para nosotros quiere precisamente ser en el arte y en la cultura iberoamericana, pues de nuevo que Cádiz se convierta en esa ciudad de encuentro, de reflexión, y que colaboremos desde aquí, no solamente con la celebración de nuestro bicentenario de la Constitución, sino también de los bicentenarios de las independencias de los países iberoamericanos. Las esculturas recorren diferentes estilos, materiales y temas desde los años 30. Los más conocidos artistas cubanos y españoles exiliados en Cuba son homenajeados en este itinerario. Destacan las gorditas que, bajo la influencia del escultor húngaro Bernard Rieder, se popularizaron en la década de los 40 entre los escultores cubanos. El presidente de la fundación lo destaca. Todos los escultores, a raíz de sus explicaciones, todos hicieron gorditas. Todo está basado en la esfera, en la curva, y son gorditas que hoy, viéndolas de Botero, pues creo que estas no tienen nada que envidiarle a lo que hace ahora Botero. La Fundación Viñas Gil consta en su totalidad de más de 300 piezas de unos 80 autores, casi todas ellas piezas únicas. En Cádiz solo ha recalado la selección sobre la mujer, pero suficiente para tener una visión muy completa del panorama escultórico contemporáneo cubano. Una invitación a sumergirnos en la sensualidad de las curvas del arte iberoamericano. Con esta exposición, que estará abierta hasta el próximo mes de septiembre, finalizamos el repaso por distintos temas de la actualidad de estas últimas horas. 20 minutos para llegar a las 8, hacemos un alto y enseguida seguimos. Carpe Diem, encontrarás cursos a distancia válidos en bolsas y oposiciones. Fórmate cómodamente y trabaja en lo que te gusta. Porque en Carpe Diem sabemos que tu formación es tu futuro.
En Formación Carpe Diem encontrarás cursos a distancia válidos en bolsas y oposiciones. Fórmate cómodamente y trabaja en lo que te gusta. Porque en Carpe Diem sabemos que tu formación es tu futuro. Un año más, Cádiz se convierte en el epicentro de la moda de vanguardia. Show 3632 New Fashion Latin. Desfiles de moda, música en directo, showroom, pasarela, terraza bar, conferencias, exposiciones. Show 3632 New Fashion Latitude, del 29 de junio al 2 de julio en el Baluarte de la Candelaria. Cádiz 2012, capital iberoamericana de la cultura, Ayuntamiento de Cádiz. La madrugada, como me huele al sol, mi caí, que se despierta por la mañana, me llena el cielo de gana. Diario de Cádiz, caí, más tuyo imposible. Clínica Dental Doctor Alejandro Fuentes, especialista en implantes y periodoncia. Odontología en general con la última tecnología en rayos X en tres dimensiones. La más avanzada técnica en blanqueamiento dental y con la confianza y la tranquilidad de estar siempre en buenas manos. Clínica Dental Doctor Alejandro Fuentes, calle Valverde 18 en Cádiz. Déjanos cuidar tu sonrisa. ¿Quieres tener un detalle? Un detalle elegante. Decoración. Personal. Religioso. Regalos. Elegancia. Poses, poses personalizado, en calle San José 17 de Cádiz. Poses personalizado, un detalle elegante. De nuestra Carta Magna fue elaborado primordialmente por Muñoz Torrero, que era el presidente, y Pérez de Castro, el secretario. El preámbulo lo elaboraron Argüelles y Espiga. El discurso se redactó en tres momentos y leídos en las Cortes en sus sesiones del 17 de agosto la primera parte, el 6 de noviembre la segunda y el 24 de diciembre de 1811 la tercera y última. Y fue Agustín Argüelles el encargado de leerlo en nombre de la comisión ante el Pleno de los Diputados, antes que el secretario Pérez de Castro diera lectura a aquel proyecto de la Constitución. Una Constitución española con bastantes dosis de gaditanismo. Cierto es que los diputados lo eran de la nación y parte de Hispanoamérica, y que la Constitución es española. Pero no podemos olvidar ni desconocer que los diputados eran personas sobre las que indiscutiblemente pesaría la realidad del ambiente gaditano, la situación de las epidemias, los comentarios de los cafés y las tertulias, los escritos de religiosos y comerciantes, las polémicas periodísticas. Por lo tanto, lo gaditano, podemos decir sin miedo a equivocarnos, estaba en aquella primera constitución. Los grupos sociales se distinguían unos de otros en función de su riqueza y de los privilegios y leyes propias que cada uno poseía. En la cúspide estaba el rey, soberano absoluto e ilimitado. Su voluntad se convertía en normas jurídicas sin ningún tipo de control efectivo.
En torno al monarca se encontraba la nobleza, un grupo social privilegiado que estaba exento del pago de impuestos, o al menos de los más importantes. Este grupo social monopolizaba los cargos políticos, militares y administrativos, viviendo de las rentas de la tierra y de los privilegios concedidos por el rey. El trabajo físico y el comercio no figuraba entre sus actividades. Otro grupo privilegiado lo constituía el clero, exonerado también del pago de impuestos. Este grupo social mantenía una decisiva influencia cultural y política, teniendo en su propiedad, al igual que la nobleza, grandes extensiones de tierra. Por último, el tercer grupo social, que incluía tanto al jornalero del campo como el artesano y a la rica e incipiente burguesía comercial. A todos se les exige la obligación de pagar impuestos, careciendo al mismo tiempo de todo tipo de privilegios. Y dentro de este grupo es donde se va consolidando el grupo más homogéneo y poderoso, la burguesía. Este sector nació como consecuencia del desarrollo del comercio y se convirtió paulatinamente en una verdadera potencia económica, en ocasiones más rica y poderosa que la propia aristocracia. Sin embargo, estaba apartada del poder político, de todos los centros de decisión del poder público, y fue precisamente aquella burguesía nacida de la clase popular la que destruiría las bases del antiguo régimen y construiría los fundamentos del mundo contemporáneo. El mayor Tarimpre describe la vida gaditana a finales del siglo XVIII de la siguiente manera. Es una de las ciudades de España en que las costumbres son más libres y la manera de vivir más agradable. Reina una prestancia en las maneras, una nobleza en las formas, una educación en la vida ordinaria que no se encuentra en ninguna parte. En ella se busca mucho el placer y aun dedicándose de lleno sus moradores a los asuntos comerciales en los que se ocupan una buena parte del día: la danza, el juego, los paseos, la sociedad y el amor no están ausentes, pues aprovechan para ello todos los momentos libres y los que pueden sustraerse a sus especulaciones comerciales. Las mujeres son amables, vivas, animadas, afables y nada pacatas. Reúnen a la vez belleza, la gracia y un tono seductor al cual se resiste difícilmente. En nuestra ciudad, en aquella época, había 3.740 casas, generalmente bien construidas con piedra ostionera y con gran empleo de mármoles italianos que traían los barcos como lastre, como peso, y que la podemos ver en portadas, patios y escaleras de nuestra ciudad. Nuestro gaditano Alcalá Galiano así recordaba nuestra ciudad. Para los pobres, cuyos domicilios estaban en la parte más expuesta a los tiros, se instalaron tiendas de campaña y allí mismo se organizó una feria. El apiñamiento de la población contribuía al público entretenimiento y, excepto para las faenas domésticas imprescindibles, las personas estaban la mayor parte del tiempo en la calle y en el paseo. Las incomodidades eran motivo de risa y, en cuanto he vivido, no he conocido pueblo de más diversión general y continua que las que había en Cádiz en la primavera y gran parte del estío de 1812, silbando aún las bombas de los franceses alrededor. La función social del humor fue realmente importante. Animaba a la población, acrecentaba la moral de victoria, compensaba miedos y alentaba a la esperanza del final del cerco y el triunfo de la libertad. Ridiculizando a los enemigos, ironizando a los adversarios políticos, cantando coplas jocosas de las instituciones, inventando apodos a las personalidades o haciendo chistes de las situaciones. El humor siempre estuvo presente en nuestra tierra, aún
en los momentos más difíciles. Con las bombas que tiran los fanfarrones, se hacen las gaditanas tirabuzones. Y con las bombas que tira el mariscal Sul, se hacen las gaditanas mantillas de tul. Estas eran algunas de las canciones que se cantaban en Cádiz durante el asedio de los franceses. Y a los soldados que defendían nuestra ciudad se les conocía por los siguientes apodos: guacamayos, a los distinguidos de línea por sus coloristas uniformes; perejiles, a los artilleros de puntales que vestían de verdes; lechuguinos, a los voluntarios de puerta tierra; y pavos, a los de las milicias urbanas. El fervor patriótico y los deseos de colaborar en la defensa de nuestra ciudad llevó a muchos de nuestros gaditanos de diferentes estamentos sociales y que podían librarse del servicio de armas por distintos motivos a formar el famoso Batallón de Voluntarios de Cádiz. Estos soldados se vestían, armaban y mantenían a su propia costa. No recibían paga alguna. Se dividieron en un primer momento en de línea y ligeros, sin que hubiese entre ellos distinción alguna de trato o mando. Es en este momento cuando el duque de Alburquerque, que se encontraba operando por Extremadura, comprendió el peligro que suponía que invadieran Cádiz. Reunió a su ejército y obligó a su tropa en una carrera vertiginosa, consciente de que los franceses, al mando de Víctor, también se dirigían a Cádiz. Y en una heroica carrera, con el enemigo pisándole los talones, las tropas de Alburquerque llegaron a Cádiz el 4 de febrero. Víctor, 24 horas después. A pesar del lamentable estado en que llegaron los soldados de Alburquerque, son acogidos con gran alegría y el duque es aclamado como el defensor de Cádiz. Adolfo de Castro lo describe de la siguiente manera: con los uniformes destrozados, sin calzado, con las huellas del hambre y los padecimientos en los rostros demacrados. Los caballos se iban comiendo las astillas de los árboles que iban encontrando a su paso. La necesidad de organización y disciplina impuso la formación de diferentes cuerpos en el Batallón de Voluntarios de Cádiz: artilleros, milicias urbanas, distinguidos de línea, cazadores de extramuros, infantería ligera. Aunque esta distinción se hizo atendiendo más a la extracción social que a las capacidades personales. Para servir de apoyo a estos cuerpos del ejército en su economía, vestuario y necesidades, se fundó en 1811 la Junta de Señoras, que aunque promovida por señoras de la aristocracia local, pronto contó con comisarias repartidas por toda nuestra ciudad y una amplia participación popular. Cádiz sufrió continuos bombardeos por parte de la artillería francesa desde 1810 hasta el 24 de agosto de 1812. Durante este tiempo, nuestra gente supieron sobrellevar esto con alegría y buen humor, debido a que dichos bombardeos eran más psicológicos que reales, gracias a la falta de eficacia y puntería de las armas francesas. Cuando había bombardeos, las iglesias de San Francisco, Santo Domingo y La Merced tocaban sus campanas para avisar a los ciudadanos de los mismos. Con respecto a este hecho, cuenta el ilustre personaje de las Cortes, Alcalá Galiano, que el fraile de San Francisco observaba desde el campanario las baterías francesas y que no tocaba para avisar, sino para reírse de ellos, tal y como lo explican estas frases de Alcalá Galiano. Saludaba a los enemigos de un modo que con poca razón, si con universal consentimiento, pasa por obsceno, aunque su nombre pueda ser más que otra cosa de santería. Cuando había bombardeos, las iglesias de San Francisco, Santo Domingo y La Merced tocaban sus campanas para avisar a los ciudadanos de los mismos. Y con respecto a este hecho, cuenta el ilustre personaje de las Cortes, Alcalá Galiano, que el fraile de San Francisco observaba desde el campanario las baterías francesas y que no tocaba para avisar, sino para reírse de ellos, tal y como lo explican
tal y como lo explican estas frases de Alcalá Galiano. Tal y como lo explican estas frases de Alcalá Galiano. Saludaba a los enemigos de un modo que con poca razón, sí con universal consentimiento, pasa por obsceno, aunque su nombre pueda ser, más que otra cosa, de santería. Desde el 2 de mayo de 1808, los hijos de la gran nación se desangran en los campos de batalla en lucha denodada por su libertad. Demandan libertades y derechos políticos de una monarquía que prefiere tener vasallos a ciudadanos. España, en las únicas tierras libres que le quedan, la isla de León y Cádiz, inician en un marco bélico de total ocupación por un ejército invasor, un proceso constitucional cuya resonancia llegó, por su profundo carácter liberal, hasta los últimos confines del mundo civilizado, Europa y toda América. El 1 de diciembre de 1810, la primera bomba enemiga, desde el Trocadero, estallaba junto a la torre vigía de flotas y galeones, la Torre Tavira. El pánico se apodera de nuestra ciudad a medida que las granadas y obuses franceses retumban sobre cúpulas y azoteas. Nuestra gente huye hacia la caleta y los campos del sur, donde los ingleses, siempre enemigos y ahora amigos, ofrecen alojo en tiendas de campaña y, sobre todo, el ofrecimiento de que están dispuestos a defendernos de quien es dueño de la vieja Europa. La ciudad está militarizada. Grupos armados circulan por las calles y plazas. El batallón de voluntarios de Cádiz, civiles prestos a defender al último reducto no invadido. La ciudad no pierde el buen humor, con la que dan salida al temor que provoca el ejército de Napoleón Bonaparte, aureolado por sus muchas victorias y contadas derrotas. La situación que se vive es crítica. Con las noticias que van llegando y los corrillos que se forman, con bandos y opiniones distintas y exaltadas. Rara era la casa donde no había un plano de nuestra ciudad grabado con un cierto número de líneas. Con ellas y con un compás se calculaba el alcance probable de las bombas, teniendo como referencia el sitio donde habían caído las últimas. Esta situación dividió a nuestra ciudad en zonas de mayor o menor seguridad. Y por esta razón, tanto el Cabildo Catedral como el Ayuntamiento se trasladaron para estar fuera del alcance de los disparos de los franceses a la Iglesia de Capuchinos y a la Casa de la Misericordia. Nuestra ciudad, durante el asedio de los franceses, estuvo perfectamente abastecida, bastante mejor incluso que nuestros sitiadores, gracias a la experiencia comercial de la gente de nuestra tierra y también a la cobertura naval de la flota anglo-española. Eran más de 15 los barcos ingleses que nos protegían, junto a los nuestros, las puertas marítimas de Cádiz. La ayuda británica fue también importante en tropas, armas y dinero. La prensa de aquella época recogía en bastantes ocasiones el reconocimiento de la población al auxilio británico, y las Cortes lo expresaron con solemnes testimonios, sancionando el tratado de 1809, mandando erigir un monumento de gratitud nacional a Jorge III o recibiendo al general Wellington con los máximos honores en San Felipe Neri. El asedio duró prácticamente 30 meses. Será levantado por los franceses el 24 de agosto de 1812. En este largo periodo se contaron hasta 15.531 proyectiles sobre los gaditanos, de los cuales 534 dañaron con mayor o menor intensidad nuestros edificios, aunque no por ello cundiría el desánimo entre los gaditanos y los numerosos huidos de las zonas ocupadas por el invasor. A pesar de todo lo que sucedía, en nuestra ciudad no se abandona el ritmo normal de cada día, con actividades culturales y recreativas. La Academia de Buenas Letras, fundada por José Joaquín de Mora, Antonio Alcalá Galiano y el Conde de Casas Rojas, continuó con sus actividades hasta 1810, en que hubo que cerrar sus puertas por la marcha de los dos primeros. Entretanto, llegaban a Cádiz Martínez de la Rosa, Quintana, Nicasio Gallego y el Duque de Rivas,
enriqueciendo bajo el estruendo de los obuses la vida cultural de Cádiz, que ahora, más que nunca, parecía necesitar de teatros, tertulias y periódicos con los que alimentar un espíritu ciudadano ávido de noticias y angustiado por la guerra que parecía no tener fin. La Escuela de Bellas Artes siguió impartiendo sus clases de dibujo, pintura y grabado, especialmente cuando estuvo bajo la dirección, en 1811, del afamado pintor de historia José García Chicano. Ramón Solís nos dice que en los días de las Cortes, el afán de aprender por una parte y el respeto por todas las culturas por otra, hizo que nuestra ciudad se reafirmara en su tradicional culto a la ciencia y al estudio. La gramática, la lengua, las matemáticas, la cirugía y la medicina, y también el arte de la guerra, estuvieron presentes como siempre en ese Cádiz que se obstinaba en no desprenderse de un floreciente pasado como lo había sido en la amplitud y calidad de su comercio, especialmente las ciencias náuticas y médicas, y también en el espectáculo teatral. Solís recoge la representación de 109 comedias durante el asedio, concretamente desde el 27 de noviembre de 1811 al 29 de diciembre de 1812. Y en ese mismo periodo había que añadir 90 títulos de sainetes, lo que nos da una idea de la magnífica vida teatral, aun cuando las obras, algunas, no fueran de relieve. Joaquín Lorenzo Villanueva, que fue diputado por Valencia, se lamentaba de que, cuando todas las provincias estaban sumergidas en aflicciones y amarguras a consecuencia de la guerra, los gaditanos solo pensaban en divertirse, pero no por tanta distracción. Olvidaba nuestra gente sus deberes para con el resto de la nación. Ahí están para confirmarlo las milicias de voluntario y el dinero que la burguesía mercantil aportaba a los cuantiosos gastos de mantenimiento de los ejércitos. Ahí estaban también sus honras por los héroes caídos el 2 de mayo de 1808 en la Plaza de San Antonio, donde la muchedumbre reunida cantaba el himno al 2 de mayo, compuesto por el duque de Veragua, don Mariano Colón, o el que, ese mismo día por la noche, los asistentes al teatro en nuestra ciudad, puestos en pie, haciendo coro con la orquesta y los cantantes, entonaban los recuerdos del 2 de mayo, original de Juan Bautista Arraza, y cuya primera estrofa decía: día terrible lleno de gloria, lleno de sangre, lleno de horror, nunca te ocultes de la memoria de los que tengan patria y honor. Y si el teatro fue importante, no lo fue menos la prensa, que ocupó un lugar destacadísimo al socaire de las Cortes. Ninguna ciudad llegó a sacar tanto número de cabeceras en tan poco tiempo. Si al comienzo de la guerra nuestra ciudad, Cádiz, contaba solo con el diario mercantil, durante el periodo que nos ocupa, del 24 de septiembre de 1810 al 14 de septiembre de 1813, que se clausura las Cortes, el número de periódicos llegó hasta 46, aunque muchos tuvieron tiradas muy cortas o tuvieron una vida muy breve, pero destacaron El Comercio de Cádiz, El Despertador, El Conciso, que era de corte liberal, El Redactor General, El Diario de la Tarde, El Censor General, que era de corte absolutista, y también El Semanario Patriótico. En ellos escribieron los diputados, tanto peninsulares como americanos, dando a la vida intelectual y política una resonancia tanto local como exterior, como nunca se había producido en la historia de nuestra ciudad. Curiosamente, nuestra ciudad desarrolló en tiempo de guerra y asedio un denso panorama cultural gracias a la diversidad de personajes y de ideas que en el por la fuerza de la circunstancia se dieron cita, multiplicándose las tertulias para todos los gustos, liberales, serviles, eclesiásticas. Solo en una ciudad tan receptiva como la nuestra, tan receptiva como Cádiz, podían darse tantas facilidades para hacer posible todo lo que aquí sucedió. El espíritu liberal de nuestra ciudad, formada en aquel tiempo por vecinos y forzados forasteros,
contribuyó en buena medida a que fuera como realmente fue, una constitución adelantada para los años de guerra y conflictos en los que se redactó. El origen de los diputados de las Cortes de Cádiz se remonta al 25 de septiembre de 1808. La Junta de Gobierno toma la decisión de dotar a la nación de una constitución de carácter liberal. Esta Junta convocó por vez primera en Sevilla el 28 de octubre de 1809 las llamadas Cortes Doceañistas, que serían el origen de las Cortes de Cádiz. Los diputados habían sido elegidos por provincias y llegan a Cádiz tras pasar muchas dificultades, al estar toda España dominada por los franceses. En la composición de la Cámara dominaban los liberales, puesto que los diputados absolutistas, que no lograban llegar, son representados por los liberales gaditanos. Son 305 representantes, de los cuales 97 son clérigos y 8 nobles. El resto de los miembros son profesiones liberales como funcionarios y algunos comerciantes y propietarios. La composición de las Cortes es liberal y burguesa. La primera medida aprobada por las Cortes el 24 de septiembre de 1810 es la proclamación de la soberanía nacional, lo cual significa el final del antiguo régimen y acabar con el poder real de origen divino. Había dos grupos primordialmente que presidían todos los debates. Por un lado, los partidarios de la soberanía nacional, y por otro, los que consideran que esta solo la puede ostentar el rey con su poder divino. Los primeros son llamados liberales y los segundos absolutistas o serviles. La constitución del debate sobre la soberanía perfiló los líderes de ambos grupos. Los liberales, encabezados por Muñoz Torrero, el conde de Torreno, Martínez de la Rosa, Alcalá Galiano y Quintana. Un tema que siempre está de actualidad es la parcialidad de los medios y la poca objetividad que se tiene en las noticias, pues este tema también era común en la Guerra de la Independencia. Normalmente, los ciegos recitaban romanceros, dando así las noticias de las victorias del ejército español contra los franceses, pero nunca de las derrotas. Un diputado de las Cortes, don Juan Nicasio Gallego, le preguntó a un ciego que si los franceses nunca ganaban ninguna batalla. A lo que éste respondió: sí, señor, pero esas noticias las dan los ciegos de Francia. Los principales debates se centran en la libertad de prensa, la cual es aprobada por las Cortes y es fundamental para garantizar el carácter liberal del nuevo orden. La abolición de la esclavitud durante todo el transcurso de las Cortes se plantearon por parte de los abolicionistas la eliminación del comercio de esclavos. Normalmente, cada país tenía su propio estilo de trata de esclavos. Los alemanes jugaban a la lotería para sortear a una mujer, mientras que los ingleses la vendían al mejor postor con una cuerda en el cuello. La abolición de los señoríos jurisdiccionales, lo cual consagraba una nueva forma de propiedad de los señoríos territoriales y suprimía las jurisdicciones particulares y acababa con la servidumbre. Ello dará lugar a abusos al pasar algunos señoríos de jurisdiccionales a territoriales y sobre la libertad de comercio. Y el derecho de representación, que garantizaría los derechos y libertades de las personas. Pero uno de los debates fundamentales lo tenemos en la abolición de la Inquisición. Este debate fue uno de los más acalorados por la defensa que de su mantenimiento hacen los absolutistas, que en su gran mayoría eran los sacerdotes, en el intento de mantener vivo uno de los más firmes puntales del antiguo régimen. Los debates se centran en los métodos llevados a cabo por los tribunales de la Inquisición, pero esto es solo la punta del problema. Las Cortes de Cádiz
abordaron cuestiones fundamentales de reforma, necesarios para el desarrollo del país, pero las presiones absolutistas frustraron en buena parte aquella oportunidad. La obra de estos legisladores gaditanos posee tres características y se atiene a tres principios. Es de origen popular porque se hace por su iniciativa. Es la más extensa del constitucionalismo español. Consta de 10 títulos y 384 artículos. Es muy rígida, pues solo se permitía su modificación tras 8 años y con procedimientos muy rigurosos. Los principios básicos más importantes son soberanía nacional, el fin del poder real de origen divino, división de poderes, el poder legislativo recae en las Cortes con cierta intervención del rey, poder ejecutivo, este reside en el rey, pero posee la dirección del gobierno y la administración. Y no se puede dejar de lado el artículo que considera iguales a los españoles de ambos hemisferios. Aquí se redactó y promulgó el inicio del constitucionalismo español. Abrió la idea de que el poder no puede ser absoluto, sino limitado, y debe corresponder a la voluntad general de la nación. Se ha criticado el carácter de clase del primer constitucionalismo como instrumento de dominio de la burguesía, pero ello no debe oscurecer el progreso inmenso que representa respecto al absolutismo anterior. El texto de Cádiz representa uno de los mejores modelos, soportando la comparación con la Constitución francesa de 1791 o la americana de 1787. Su influencia en el resto de Europa es mayor que la francesa. En 1820, nuestra Constitución de 1812 se impone en Nápoles y muchos años después sirvió de ejemplo para muchos pueblos hispanoamericanos. Con ella se lograba un funcionamiento de la sociedad menos arbitrario y más lógico. El texto de 1812... se convirtió en el símbolo liberal por excelencia de toda nuestra historia, llegando a representar la panacea de los problemas nacionales. Nace la Constitución, como dice Ramón Solís, como un símbolo, como un arma en la lucha contra el invasor y, sobre todo, como solución a los problemas de nuestro país, a los problemas de España. Cádiz sigue avanzando en la historia, pero seguimos mirando, recordando el ayer, recordando hechos históricos que marcaron nuestra historia y cambiaron el futuro de nuestro país en un momento bastante complicado. El 19 de marzo de 1812 fue aprobada y promulgada en nuestra ciudad uno de los grandes textos liberales de la historia, siendo la primera constitución de España, cuya principal manifestación política es la monarquía constitucional, y siendo conocida popularmente como la Pepa, por coincidir con el día de San José, y que vitorearon los liberales en el acto de la promulgación. Una constitución que acabaría con tantos avatares, tanto tiempo de esclavitud, de sumisión a reyes, césares, obispos, tiranos, dictadores, condes, duques, señoritos, de salir de estar muy debajo, sin derechos que ejercer, sin libertades que exigir. Ese hombre de a pie, el súbdito andante y sufriente, subyugado durante tantos y tantos miles de años, faltaba devolver al hombre la soberanía que en su estado natural sintiera por solo vivir, por sentirse individuo distinto de sus congéneres. Y Cádiz, en 1812, después de las explosiones de libertad que supusieron las constituciones norteamericana o la francesa, dio su propia liturgia al ansia de libertades del género humano. Nadie puede negar que los norteamericanos puedan presumir de que su pueblo inventara y creara la primera democracia de los tiempos modernos, o que los franceses alardean mejor que nadie de su marsellesa republicana. Pero es que Cádiz nos dio a los españoles de ambos hemisferios el concepto de nación. Nos encomendó sentirnos reunidos. Nos aconsejó ser justos y benéficos, pero declaró ya para siempre
que la soberanía, por fin, la protagonizaría el pueblo. Esta es la gran aportación de Cádiz para España, para las nuevas naciones de la comunidad iberoamericana y hasta para algunos reinos europeos. Cádiz cerró el antiguo régimen, casi perpetuo régimen, y desde sus vientos y cielos abrió, por fin, la libertad para todos los individuos. Y Cádiz tuvo esa oportunidad en la historia y en nuestro orgullo liberal. Firmada la Constitución, aquel 19 de marzo de 1812, la ceremonia religiosa del solemne Te Deum se celebra en la iglesia del Carmen de nuestra ciudad, en la Alameda, un día que estuvo marcado por un fuerte viento y lluvia que llegó incluso a provocar un accidente, sin graves consecuencias, y risas que paliaban algunas reflexiones, tal y como se recoge en las memorias de Antonio Alcalá Galiano. Decía así: estaba cantándose el Te Deum cuando el ímpetu del huracán tronchó delante de la iglesia un árbol robusto y algunos de los circundantes, entre los cuales estaba yo, no como superstición sino como burla, aludieron a que podría ser funesto agüero de la suerte de la ley nueva, vaticinio que así podría haber tomado por suyo la superstición más grosera como la previsión más aguda. Esta Carta Magna nació como consecuencia del vacío de poder existente en ese momento en España, sin un rey legítimo, ya que Fernando VII huyó con la entrada de las tropas napoleónicas francesas. El país estaba gobernado por un monarca, José Bonaparte, considerado invasor por la mayoría de los ciudadanos. Debido a la progresiva invasión de las tropas napoleónicas, se decidió convocar Cortes Generales Extraordinarias en la isla de León, hoy San Fernando. Fue el 24 de septiembre de 1810. Esta celebración condujo al pueblo gaditano a la vecina isla de León. Tal fue la muchedumbre para vivir este importante acto que hasta los mendigos, mancos, cojos y lisiados abandonaron sus puestos corriendo hacia la cortadura con la intención de recoger abundantes limosnas. Los mendigos no pedían en nombre de Dios y la caridad, sino por el nombre de aquella otra deidad nueva, diciendo: ¡por las Cortes, por las Cortes! El acto de celebración de las Cortes de 1810 fue vivido por el pueblo gaditano con un auténtico festejo. El pueblo no cesaba de gritar ¡viva la nación! Como pudiera gritar ¡viva el rey! Y un coro también se había colocado en cierto entarimado detrás de una esquina donde entonó un himno que decía: del tiempo borrascoso que España está sufriendo, va el horizonte viendo alguna claridad. La aurora son las Cortes, que con sabios vocales remediarán los males, dándonos libertad. Esta es una de las fechas más importantes de la historia de nuestra ciudad y de la historia de España, y que tuvo lugar en un momento difícil para nuestra nación como fue la Guerra de la Independencia. Nuestra ciudad jugó el papel más delicado e importante de la historia de nuestro país y que suponía el principio del fin del antiguo régimen de España por otro liberal y moderno, y que de forma imparable, aunque no sin dificultades, penetró en Europa y años más tarde en el mundo. Articulaba la organización de los poderes, los principios de la vida social, la ordenación administrativa, financiera, militar, educativa. En su redacción influyeron todos los ideales en boga en la época, liberales, reformistas, absolutistas, aunque bajo un denominador común: la defensa de una monarquía constitucional bajo el reinado de Fernando VII. Cádiz antigua, trimilenaria. Cádiz antigua, trimilenaria. Fenicia, romana, árabe, cristiana. Y Cádiz
moderna, anticipada a los tiempos, cuna de la libertad. En nuestro recorrido por la historia, 1812 nos abre las puertas del recuerdo, las puertas del Museo de las Cortes. En nuestro paseo, recordando el ayer de nuestra ciudad, los pasos y las huellas del pasado hacen que nos encaminemos a través del túnel del tiempo, atravesando los tiempos y la historia, al pasado más glorioso de nuestra ciudad, para que la propia historia nos introduzca y nos cuente qué ocurrió en Cádiz. ¿Por qué nuestra ciudad es la cuna de la libertad? Nuestra historia nos lleva nuevamente a 1812 para recrearnos y conocer más de aquellos momentos que marcó el inicio de la libertad y la justicia, dándole sus derechos al ciudadano y colocándolo en el lugar que le correspondía tan solo por ser persona. Traspasamos el túnel del tiempo. Recordemos el momento en el que nuestra ciudad jugó el papel más delicado e importante de la historia de nuestro país y que suponía el principio del fin del antiguo régimen de España por otro liberal y moderno, y que de forma imparable, aunque no sin dificultades, penetró en Europa y años más tarde en el mundo. Articulaba la organización de los poderes, los principios de la vida social, la ordenación administrativa, financiera, militar, educativa. En su redacción influyeron todos los ideales en boga en la época, liberales, reformistas, absolutistas, aunque bajo un denominador común, la defensa de una monarquía constitucional bajo el reinado de Fernando VII. Es este uno de los periodos más gloriosos de la historia de nuestra ciudad, de la historia de Cádiz, por acoger bajo el amparo de nuestras poderosas murallas a los representantes del gobierno de la nación, que huían de los franceses, que habían ocupado todo nuestro país con sus tropas. Cádiz se convirtió durante 2 años en la capital de España. España entera estaba en poder de Napoleón Bonaparte. En 1810, los franceses ocupaban toda Andalucía, y es cuando llegan a las puertas de Cádiz. Las huestes francesas se presentan ante nuestra ciudad el 5 de febrero de 1810 y al día siguiente exigen la rendición y el reconocimiento inmediato de José Bonaparte como rey de España. La respuesta que obtuvieron está grabada en una de las lápidas del monumento a las Cortes de Cádiz que se encuentra en nuestra hermosa Plaza de España. Cádiz, fiel a los principios que ha jurado, no reconoce otro rey que Fernando VII. Y es en este momento cuando comienza una batalla que duraría 2 cruentos años. Desde diciembre de 1810 habían empezado a caer dentro de nuestra ciudad granadas, bombas disparadas por las baterías enemigas. Más de 16.000 cayeron, pero en realidad estos ataques causaron muy poco estrago en la población y solo servían para hacer burla. Un claro ejemplo lo tenemos en las numerosas coplillas que iban surgiendo y que se repetían por las calles, como por ejemplo la ya más que conocida: con las bombas que tiran los fanfarrones se hacen las gaditanas tirabuzones, que las hembras cabales de esta tierra cuando nacen ya vienen pidiendo guerra, guerra, guerra. Ya que tirabuzones eran llamados al peinado de las mujeres acostumbradas a sujetarse los rizos con pedazos pequeños de plomo, material con el que estaban hechas las bombas. A pesar del ruido de los cañonazos, de las bombas que caían en nuestra ciudad, Cádiz vivía tranquila, hacía una vida normal. La gente iba al teatro, a la ópera. Nuestra calle ancha era hervidero de todo cuanto sucedía en el país. Y mientras, un puñado de hombres cabales, españoles
hispanoamericanos, estimulados más que cohibidos por los ruidos de los cañonazos enemigos que acechaban, estaban fraguando la revolución política de las Cortes de Cádiz y la promulgación de la Constitución de 1812, que transformaría la política y cambiaría el futuro de todo nuestro país. Estos destacados y heroicos hombres, pertenecientes a diversos sectores, el clero, comercio, política, cultura, medicina, militar, la burguesía gaditana, eran gaditanos y de diferentes puntos de España e Hispanoamérica. Destacados y heroicos hombres como Pérez de Castro, Agustín Argüelles, Istúriz, Alcalá Galiano, Lázaro Dou, Mejías Lequerica, Francisco Muñoz Torrero, Martínez de la Rosa, el cura de Algeciras, Quintana, Cammani, entre otros muchos que gestaron la España del futuro. Habían sido elegidos por la sociedad española de aquellos días o designados por las autoridades locales para intentar marcar el rumbo de un pueblo inmerso en un contexto histórico complicado. Ellos sabían lo que querían, compartían un mismo sentido ideológico, pero ¿quiénes fueron estos personajes? Ellos fueron los auténticos protagonistas de toda la historia política de una época, autores y partidarios de la Constitución de 1812. Tras varios meses, y a causa de la proximidad de las tropas francesas, el 20 de febrero de 1811, un año después de convocarse en San Fernando, se deciden trasladar las Cortes de la isla de León hasta nuestra ciudad. Y es cuando vuelven a Cádiz, un auténtico fortín para las tropas de Napoleón. Nuestra historia nos lleva nuevamente a 1812 para recrearnos y conocer más de los orígenes de la libertad y de los derechos del hombre, y que nació en un lugar privilegiado, en Cádiz, en la cuna de la libertad. Una ciudad sin igual donde el sol se oculta con los colores más bellos que nadie pueda imaginar. Donde su gente son abiertas, alegres, tolerantes y solidarias. 1812 para España significa el liberalismo, la soberanía nacional y la Constitución de Cádiz. Época fundamental para el desarrollo de la España contemporánea. Un hito en la historia de España como nación. La España que hoy conocemos, la España plural y abierta, tolerante y solidaria, comprometida con la paz y los derechos humanos, al igual que en otros puntos del mundo, se alimenta de este momento histórico que se fraguó aquí, en nuestra tierra, en Cádiz. Se alimentó del espíritu de aquellos hombres, de aquella época. Corría el año 1812 y un puñado de hombres cabales, españoles e hispanoamericanos, estimulados más que cohibidos por los ruidos de los cañonazos enemigos que acechaban, estaban fraguando la revolución política de las Cortes de Cádiz y la promulgación de la Constitución de 1812, que transformaría la política y cambiaría el futuro de nuestro país. Estos destacados y heroicos hombres, pertenecientes a diversos sectores, clero, comercio, política, cultura, medicina, militar, eran gaditanos y de diferentes puntos de España e Hispanoamérica. Destacados y heroicos hombres como Pérez de Castro, Agustín Argüelles, Istúriz, Alcalá Galiano, Lázaro Dou, Mejías Lequerica, Francisco Muñoz Torrero, Martínez de la Rosa, el cura de Algeciras, Quintana, Cammani, entre otros muchos que gestaron la España del futuro. Pérez de Castro era diputado por Valladolid, firmante de la Constitución, primer secretario de las Cortes, intervino a favor del decreto de Argüelles sobre la libertad de imprenta. Agustín Argüelles nació en Ribadesella, el diputado más reconocido de las Cortes de Cádiz, considerado
padre de la Constitución de 1812. Estudió leyes, fue el primer diputado por Asturias, firme partidario de la libertad de prensa, abogó por la abolición de la trata de negros. Con la reacción absolutista de 1814, fue encarcelado primero en Madrid y luego en Ceuta y Palma de Mallorca. En el trienio liberal fue ministro de Gobernación, pero por roces con el rey decidió marcharse a Inglaterra. Francisco Javier Istúriz, político gaditano. Participó activamente en la Guerra de Independencia junto a otros progresistas y liberales. Presidió las Cortes de Sevilla y Cádiz en 1823, votando la suspensión de Fernando VII en el ejercicio de su autoridad regia. Con el regreso del absolutismo, se tuvo que exiliar a Inglaterra, retornando a España en 1833. Ese mismo año dirigió, junto a Mendizábal, el estamento de procuradores en las Cortes de Cádiz. También fue presidente del gobierno. Francisco Muñoz Torrero nació en Cabeza de Buey, Badajoz, diputado por Extremadura. Estudió teología y filosofía. A los 23 años era catedrático de la Universidad de Salamanca y a los 26 fue nombrado rector. El día de la inauguración de las Cortes en San Fernando, el 24 de septiembre de 1810, realizó una serie de proposiciones que causaron furor entre los asistentes, como la soberanía reside en el pueblo, la separación de los poderes y la inviolabilidad de los diputados. Al volver Fernando VII al trono, Muñoz Torrero es apresado durante 6 años, al igual que muchos otros liberales. El granadino Martínez de la Rosa era abogado, literato, periodista, historiador, político. Pertenecía a una familia acomodada y fue otro de los diputados liberales más exaltados de las Cortes de Cádiz y vocal de la Comisión de la Libertad de Imprenta. También fue encarcelado a la vuelta de Fernando VII. Antonio Campmany Montpalau, con la invasión napoleónica, se traslada a Cádiz, donde como diputado por Cataluña destacó por su total oposición a los afrancesados y por la defensa ultranza de la sintaxis del español. José Mejía Lequerica nació en Quito, Ecuador. Era hijo ilegítimo de un ilustre abogado, condición que afectaría no solo a su personalidad, sino también a sus posibilidades profesionales futuras. Destacó como estudiante de alto coeficiente intelectual, cursando con tan solo 19 años gramática latina, filosofía y la sagrada teología. Optó por el título de bachiller en medicina y luego por el bachiller de cánones. Las imposiciones sociales y los prejuicios le animaron a viajar a España en 1807, y cuando un año después, en 1808, las tropas francesas invaden la península, Mejía Lequerica se une a la lucha contra el invasor. Más tarde se le designa diputado suplente por Santa Fe de Bogotá. Lequerica defendió los derechos y las necesidades de América en discursos llenos de brillantez y vehemencia, lo que le convirtió en uno de los más aplaudidos oradores de las sesiones de las Cortes. Murió en Cádiz a consecuencia de la fiebre amarilla. Antonio Alcalá Galiano era gaditano, destacado orador parlamentario y gran orador de la Fontana de Oro, sociedad masónica madrileña, hijo de un conocido héroe de la Guerra de Trafalgar, don Dionisio Alcalá Galiano. Durante los años que duraron las Cortes de Cádiz, publicó en diarios y revistas como Tertulia Patriótica de Cádiz, El Imparcial o en la Crónica Científica y Literaria. Destacaba por su exaltado liberalismo. Después de un breve contacto militar, le nombraron en 1813 agregado de la Embajada de España en Suecia. Participó activamente en el pronunciamiento de Riego. Durante el trienio liberal, perteneció al grupo de los exaltados y tras la reacción absolutista, se tuvo que exiliar a Inglaterra, retornando años más tarde. A su vuelta, fue una de las personas destacadas del Partido Moderado. Muestra de su evolución política son las Lecciones de Derecho Político Constitucional, publicada en 1843. Representó al Distrito de Cádiz en las Cortes y fue ministro de Fomento. Ramón Lázaro Dou fue diputado por Cataluña. Participó en varios debates como la abolición del tormento y la libertad de imprenta.
Ejerció como presidente de las Cortes el día de la instalación en la isla de León. Fue diputado del clero por la provincia de Tarragona. Destacó por tener una postura tradicional y renovadora. Fue una persona con muchísima fama en aquella época. Tal era su fama que cuando el Papa Gregorio XVI decidió suprimir el cargo de canciller en las universidades de España, se exceptuó la Universidad de Cervera, en la que él era canciller. Ramón Power y Giral nació en San Juan de Puerto Rico. Durante las Cortes logró la abolición de las facultades onímodas, la creación de la Intendencia para Puerto Rico y la habilitación de los puertos de Aguadilla, Fajardo, Ponce y Mayagüez. Llegó a ocupar la presidencia de las Cortes Españolas. Habían sido elegidos por la sociedad española de aquellos días o designados por las autoridades locales para intentar marcar el rumbo de un pueblo inmerso en un contexto histórico complicado. Ellos sabían lo que querían. Compartían un mismo sentido ideológico. Pero, ¿cuántos y quiénes fueron estos personajes? En el próximo programa lo conoceremos. Francisco Muñoz Torrero era de Cabeza de Buey, Badajoz, diputado por Extremadura. Estudió teología y filosofía. A los 23 años era catedrático de la Universidad de Salamanca y a los 26 fue nombrado rector. El día de la inauguración de las Cortes en San Fernando, el 24 de septiembre de 1810, realizó una serie de proposiciones que causaron furor entre los asistentes, como la soberanía reside en el pueblo, la separación de los poderes y la inviolabilidad de los diputados. Al volver Fernando VII al trono, Muñoz Torrero es apresado durante 6 años, al igual que muchos otros liberales. El granadino Martínez de la Rosa era abogado, literato, periodista, historiador, político. Pertenecía a una familia acomodada y fue otro de los diputados liberales más exaltados de las Cortes de Cádiz y vocal de la Comisión de la Libertad de Imprenta. También fue encarcelado a la vuelta de Fernando VII. Antonio Campmany Montpalau, con la invasión napoleónica, se traslada a Cádiz, donde como diputado por Cataluña destacó por su total oposición a los afrancesados, por la defensa a ultranza de la sintaxis del español. José Mejía Lequerica nació en Quito, Ecuador. Era hijo ilegítimo de un ilustre abogado, condición que afectaría no solo a su personalidad, sino también a sus posibilidades profesionales futuras. Destacó como estudiante de alto coeficiente intelectual, cursando con tan solo 19 años gramática latina, filosofía y la sagrada teología. Optó por el título de bachiller en medicina y luego por el bachiller de cánones. Las imposiciones sociales y los prejuicios le animaron a viajar a España en 1807. Y cuando, un año después, en 1808, las tropas francesas invaden la península, Mejía Lequerica se une a la lucha contra el invasor. Más tarde, se le designa diputado suplente por Santa Fe de Bogotá. Lequerica defendió los derechos y las necesidades de América en discursos llenos de brillantez y vehemencia, lo que le convirtió en uno de los más aplaudidos oradores de las sesiones de las Cortes. Murió en Cádiz a consecuencia de la fiebre amarilla. Antonio Alcalá Galiano, gaditano, destacado orador parlamentario y gran orador de la Fontana de Oro, sociedad masónica madrileña, hijo de un conocido héroe de la Guerra de Trafalgar, don Dionisio Alcalá Galiano. Durante los años que duraron las Cortes de Cádiz, publicó en diarios y revistas como Tertulia Patriótica de Cádiz, El Imparcial o en la Crónica Científica y Literaria. Destacaba por su exaltado liberalismo. Después de un breve contacto militar,
Le nombraron en 1813 agregado de la Embajada de España en Suecia. Participó activamente en el pronunciamiento de Riego y durante el trienio liberal perteneció al grupo de los exaltados. Y tras la reacción absolutista, se tuvo que exiliar a Inglaterra retornando años más tarde. A su vuelta, fue una de las personas destacadas del Partido Moderado. Muestra de su evolución política son las lecciones de Derecho Político Constitucional publicada en 1843. Representó al distrito de Cádiz en las Cortes y fue ministro de Fomento. Ramón Lázaro Dou fue diputado por Cataluña. Participó en varios debates como la abolición del tormento y la libertad de imprenta. Ejerció como presidente de las Cortes el día de la instalación en la isla de León. Fue diputado del clero por la provincia de Tarragona. Destacó por tener una postura tradicional y renovadora. Fue una persona con muchísima fama en aquella época. Tal era su fama que cuando el Papa Gregorio XVI decidió suprimir el cargo de canciller en las universidades de España, se exceptuó la Universidad de Cervera, en la que él era el canciller. Ramón Power y Giral nació en San Juan de Puerto Rico. Durante las Cortes logró la abolición de las facultades onímodas, la creación de la Intendencia para Puerto Rico y la habilitación de los puertos de Aguadilla, Fajardo, Ponce y Mayagüez. Llegó a ocupar la presidencia de las Cortes españolas. Habían sido elegidos por la sociedad española de aquellos días o designados por las autoridades locales para intentar marcar el rumbo de un pueblo inmerso en un contexto histórico complicado. Ellos sabían lo que querían, compartían un mismo sentido ideológico, pero ¿cuántos? ¿Cuántos y quiénes fueron aquellos personajes? Ellos fueron los auténticos protagonistas de toda la historia política de una época. Autores y partidarios de la Constitución de 1812. Pero, ¿cómo eran aquellos debates? ¿Cómo eran sus apasionadas oratorias? Se desconocen las causas evolutivas que llevaron a la desaparición del hombre de Neandertal. Lo que sí es seguro es que neandertales y cromañones cohabitaron las mismas regiones europeas durante miles de años. ¿Cuáles fueron entonces las determinantes diferencias evolutivas? ¿Todavía compras el periódico? Viva, el periódico gratuito de tu ciudad. Cuestión de evolución.
quiere montar cualquier tipo de negocio de hostelería o alimentación, en Frío Canto encontrará asesoramiento personalizado. Desarrollamos proyectos a su medida. En Frío Canto tenemos interesantes ofertas en maquinaria de ocasión o factory y una gran selección de menaje profesional. Frío Canto, la mayor garantía, el mejor servicio técnico, bajo norma de calidad ISO 9001-2000. A la hora de instalar su negocio, venga a vernos y saldrá satisfecho. Frío Canto, estamos en el Colorado, comprometidos con la satisfacción del cliente. Y 47 minutos de la mañana de este miércoles 29 de junio de 2011. Seguimos en este Buenos Días después de estos reportajes magníficos que hemos visto anteriormente sobre la Constitución y también sobre historias de Cádiz, y damos también la bienvenida y los buenos días a nuestros siguientes invitados. Por una parte, Domingo Villero, decano del Colegio de Ingenieros y Peritos Industriales de Cádiz. Domingo, muy buenos días. Muy buenos días, Guillermo. Un placer volver a estar contigo. Muchísimas gracias. Igualmente, digo, estuviste aquí hace algo más de un mes, más o menos, cuando nos tuvisteis la oportunidad de estar aquí, como digo, con AGE concretamente. Exactamente. Acércate al micrófono, Domingo, si eres tan amable. Bueno. Eso es. Y también le acompaña, pues, un buen amigo también, al que hace algún tiempo que nos conocemos. Sí. Buenos días. Vamos a ver si se debe decir bien el nombre. Johan Van Hoven. Van Vroenhoven. Bueno, sé que es muy difícil. Yo es que el holandés difícil. Lo tengo a medio aprobar. Que también, bueno, pues Johan es ingeniero técnico industrial, perito, correcto, como lo conocemos, y es, bueno, pues es perito de seguros, concretamente. Efectivamente. De seguros. Como saben y como recuerdan los amigos oyentes hace, y también espectadores, hace algo más de 15 días, pues en torno a las 9 de la mañana Cádiz se sorprendía y se despertaba prácticamente con, yo creo que ha sido el mayor desastre en cuanto a incendios se refiere, que esta capital ha tenido durante, yo creo que toda su historia. No lo sé si ha habido alguno más gordo. ¿Tenéis conocimiento? Ha habido alguno también en la calle Julio Rico de Sanz, el año pasado, que salieron ardiendo unas motos. El año pasado, hace ya 2 años, ¿no? Hace dos años. Hubo también muchos afectados. Y creo que con ese, junto con ese, ha sido de los más llamativos. Junto con este del 12 de la calle Brasil. Bueno, en su momento hablábamos con Domingo, que si no estaba Johan concretamente, pero si hablamos con Domingo de lo que era la labor de un perito industrial, que era también la de peritar, naturalmente, el tasar, el valorar, el calcular, el discernir, el evaluar, pues daños que se producen de toda, ya comentabas en su momento, que de toda índole, de cualquier cosa que tenga un carácter doloso, pues se puede peritar, se puede calcular y se puede acotar cuáles son las consecuencias que se pueden extraer de eso. ¿No es así, Domingo? Pues sí, dentro de todo lo que es el amplio espectro que cubrimos los ingenieros técnicos industriales, en lo que es nuestro quehacer profesional, pues una labor muy importante, y que aquí en Cádiz hay muchos compañeros que la desarrollamos, es el tema de la pericia de seguro. Como bien has comentado, lógicamente eso se puede llevar a cabo desde el punto de vista de las compañías de seguro, desde el punto de vista de clientes particulares que necesiten realizar algún tipo de reclamación, a petición de abogados, etcétera. En definitiva, siempre que se produce algún siniestro, de la índole que sea, por un incendio, inundaciones, etcétera, robo, pues eso es susceptible de ver la cuantía de los daños materiales que se han generado. Entonces, para eso, pues el técnico que realmente puede hacer ese tema, pues bueno, puede ser perfectamente un ingeniero técnico industrial. En tu caso, Johan, tú eres perito de seguros concretamente. Bueno, vamos a ver, yo soy ingeniero técnico industrial y entonces yo me dedico a peritar para compañías de seguro y para particulares también. Y para particulares. O sea, muchas veces, evidentemente, se produce pues el conflicto, ¿no? O sea, el tema de que efectivamente, bueno, pues pasa que un
asegurado por una compañía, no está conforme con el veredicto de su perito, y entonces, claro, interviene lo que llamamos un perito segundo, que es por parte del asegurado, el mismo no hace un nombramiento de perito para defender pues los intereses suyos. Porque a fin de cuentas, claro, el perito que se presenta en un siniestro, llamado por un siniestro a través de una póliza de daños materiales de una compañía de seguro, digamos que es un perito de parte. Exactamente. No es un perito, en principio, 100% independiente. Evidentemente, como está claro. Claro. Con lo cual va a enfocar el asunto, el tema, desde un punto de vista unilateral. Subjetivo, sí, en vez de objetivo. Efectivamente, o sea, siempre hay matices que habría que determinar y decir, bueno, pues efectivamente hay distintos puntos de vista para verlo, y claro, pues se va a ver el que, digamos, más le conviene a él. Eso está claro. Como digo, hace unos 15 días pues ha habido un suceso en Cádiz, afortunadamente sin víctimas, pero que sí es el ejemplo perfecto de donde se desarrolla vuestro trabajo, Domingo y Johan, ¿no? Pues sí, perfectamente. Como has comentado antes, Guillermo, realmente este incendio que ha habido, más que por la entidad de los daños, que sí han sido considerables, es más el efecto mediático que ha tenido por la cantidad de personas que han resultado damnificadas. Entonces, pues bueno, es lo que te decía antes, hay muchos compañeros que se están dedicando dentro de nuestro colectivo pues a evaluar esos daños, a atender a las víctimas que han resultado, bueno, a las víctimas materiales, con respecto a esos daños, y realizar lo que son propuestas de líquidos indemnizables para las compañías de seguro. Están los espectadores viendo imágenes que son espectaculares, por otra parte, de ese monumental incendio que, como digo, se produjo en torno a las 9 de la mañana. Prácticamente el día estaba casi empezando y había mucha gente que estaba incluso durmiendo en ese número 12 de la calle Brasil, un lugar muy céntrico y turístico de nuestra ciudad, justamente al lado de la playa. Los daños han sido muy cuantiosísimos. Sin embargo, hay ahí varias partes implicadas, puesto que en un principio, yo lo desconozco, pero vosotros que estáis en el tema, se origina el incendio en un local que se está adecuando para la instalación de un negocio de hostelería. Esa es una parte. La otra parte es los daños que ese incendio originado ahí, cuyas causas todavía se están investigando, se conocen. Se están investigando. Se estarán investigando. Pero eso forma parte de un secreto de sumario, me imagino. Exactamente. ¿No? Supongo que sí, de momento sí. Lo que pasa, claro, ahí interviene tal cantidad de personas, porque tú comentas el tema de que es un local. Pero efectivamente, en el local se dan también cita una contrata. Efectivamente. Habrá un técnico que haya hecho un proyecto. Supuestamente. Habrá una dirección de obra. Habrá un seguro de responsabilidad civil. Habrá varios seguros de responsabilidad civil, uno por el promotor, otro por el constructor, probablemente el técnico que ha hecho, bueno, probablemente no, seguro, el técnico que ha hecho el proyecto tiene otra póliza. O sea, claro, ahí habrá que determinar quién ha sido y qué ha sido la causa de todo esto. Porque claro, tenemos un local, en principio sabemos que ha salido del local, eso está clarísimo. Ahora, a partir de ahí, lo que ocurrió en el local, yo creo que de momento no lo sabe nadie. Efectivamente, no lo sabe y ese nadie. Local se origina el incendio y afecta a un montón de viviendas de un edificio que forma parte de ese local, pero totalmente ajeno a lo que es la actividad que se está realizando dentro. Efectivamente. Exactamente. Supuestamente, en teoría, creo y pregunto, yo pregunto mucho, en teoría, esas obras contaban un local que pertenece a una comunidad de propietarios con el beneplácito de esa comunidad a que esas obras supuestamente se realicen. Vamos a ver, yo supongo, y perdóname, Domingo, ahí existe una división horizontal en ese edificio, con lo cual el local de abajo creo que está dividido en dos, en lo que es planta baja y entre planta, son dos locales distintos, y los dos están dedicados a hostelería, o sea, catalogados como hostelería, con lo cual tienen su correspondiente, digamos, permiso para cuando se constituyó la comunidad, de ejercer la actividad de hostelería. Con lo cual ahí no debe de existir problema. Problema ninguno. En principio no. Pero claro, evidentemente lo que son locales que se adecúan al negocio de hostelería y que se encuentran insertos, por así decirlo, en un edificio que está dedicado a la vivienda, tienen una normativa muy, muy exigente, ¿no? A la hora de adecuar el local. Pues sí, de hecho siempre va sobre la supervisión técnica de un director de obra, sobre un proyecto que se haya realizado, un proyecto técnico, y bueno, lógicamente pues eso necesita de solicitar una licencia municipal. Entonces esa licencia municipal, una vez que está solicitada y dan esos permisos para realizar las obras, es de suponer de que bueno, todos esos pasos se cumplen sobradamente. No obstante, como has comentado anteriormente, Guillermo, esto está bajo secreto de sumario porque hay una investigación
tanto por la policía judicial como por investigadores privados, etcétera, pues para determinar exactamente cuál fue el origen de ese siniestro. Pues tú date cuenta que se están atendiendo los distintos daños de todos los pisos y de todos los afectados a través de pólizas de seguro individuales o comunitarias o en concurrencia, en sus distintas concurrencias, pero después, en función a dónde esté el origen, todo el mundo va a repercutir esos daños, todas esas compañías van a repercutir los daños sobre ese posible causante, de ahí la importancia de esa investigación. Investigación que se está llevando a cabo, evidentemente se tienen que determinar exactamente las causas que originó el incendio. Posibilidades, muchísimas. Se ha especulado con muchas cosas, algunas un tanto peregrinas, evidentemente, pero bueno, ahí están, es una posibilidad, naturalmente, que se determinará. Además, existen hoy medidas lo suficientemente exactas, de tipo técnico, que determinan exactamente qué originó un incendio, con lo cual pueden ser de mucho tipo. A partir de ahí, una vez que el incendio se ha sofocado, lo primero que se hace es evaluar los daños en el edificio, la seguridad del propio edificio, ¿no es así? Sí, lo que son los daños estructurales. O sea, es muy importante saber si un edificio como este, pues tiene daños estructurales, puesto que si tiene daños estructurales ya estamos hablando de algo más serio, y en ese caso, pues primero hay que reparar esos daños estructurales, que pueden estar en el forjado entre la entreplanta y la primera, uh-huh, y en los pilares. Hay una cosa muy curiosa que se ha visto ahí, que lo hemos visto aquí, ya no lo vemos en la tele porque aquí hay mucho humo y tal, pero que el techo, por lo visto, estaba forrado con una especie de manta, que es una lana de roca, y eso, por lo visto, ha protegido mucho el edificio. Uh-huh. Es un insonorizante, con lo cual estaba muy bien puesto, pero ha protegido mucho lo que es la estructura. Por eso, en lo que es el forjado en sí, en principio, a simple vista, no se apreciaban daños. Uh-huh. Pero bueno, ahí hay una empresa que se ha metido ahí para efectivamente evaluar esos posibles daños en la estructura, en los pilares, sobre todo en la parte superior de los pilares, y bueno, ver ahí qué conclusiones sacan. Una vez que saquen conclusiones, pues si hay que suplementar, si hay que reparar, pues se repara, y a partir de ahí ya pues los daños, digamos, que no son estructurales. Una vez que se ha determinado que no hay daños estructurales en el edificio ahora mismo está deshabitado, únicamente están entrando pues operarios que están procediendo bien a través de un seguro colectivo, que es lo que vamos a hablar, y un seguro individual. Es decir, cada comunidad de propietarios tiene un seguro colectivo del edificio, que lo que pregunto, yo no soy experto, ni muchísimo menos, lo que se asegura es el continente, lo que es el edificio en sí. ¿No es eso? Exactamente. Aquí, como hemos comentado antes, concurren las distintas pólizas de los distintos actores que intervienen. Entonces, por un lado tenemos las propias pólizas privativas de cada uno de los pisos. Después, por otro lado, está la póliza comunitaria, que también cubre, como muy bien ha repetido anteriormente, los daños al continente en función a ese coeficiente de participación que cada piso tiene dentro de la comunidad. Por otro lado, también puede concurrir una póliza que pueda tener algún posible inquilino, tanto sobre el continente como sobre el contenido, y por supuesto todas las pólizas de responsabilidad civil de los distintos implicados que estaban realizando trabajo en el local en obra. Vamos. La empresa propietaria del local que estaba realizando la obra, evidentemente es una parte que tiene que hacer frente a los seguros que esa empresa tiene contratada, también tiene que hacer frente a, naturalmente, ¿o no? Vamos a ver, ahí probablemente, yo digo probablemente, vamos a hablar En teoría, ahí tiene que haber una causa que probablemente, digo yo, como por lo que he visto y tal, entiendo que debe ser una inflamación de lo que son los elementos aislantes. Probablemente sea un poliestireno expandido, es lo que llamamos popularmente como corcho blanco, porque eso arde como la pólvora, y entonces una vez que se prende, pues bueno, se ha prendido, y eso no hay Dios que lo apague. De hecho, el fuego se ha apagado una vez que se ha consumido todo el, claro, todo el combustible. Entonces, ahí lo que tenemos es que ver cómo se ha prendido eso. Eso se puede prender de muchas maneras, o sea, desde un operario que a lo mejor llevaba un cigarro y lo tiró por ahí, hasta se ha hablado de equipo de soldaduras, se ha hablado de amoladoras o rotaflex, se ha hablado también de que tenía que existir un ambiente, una atmósfera muy inflamable allí, puesto que escucha alguna declaración en donde dice que una vez que se prende, las llamaradas llegan casi hasta el edificio de la acera opuesta. Entonces, bueno, ahí hay una serie de cosas que evidentemente hay que analizar una por una, ver, saber todos quiénes estaban ahí dentro, qué hacían los que estaban ahí dentro, en fin, muchas cosas, y una vez que todo eso se analice, pues
pues se podrá determinar, pues mira, pues fue tal operario con tal aparato o tal cosa o tal y prendió aquí, luego de allí saltó para allá y así se produjo todo el tema. Pero claro, todos esos pasitos hay que darlo. Aventurarse a decir ahora mismo, no, es que ha sido un operario con una... No, espérese, vamos a ver. Porque los siniestros siempre son un cúmulo de circunstancias. O sea, nunca hay una sola causa de un siniestro. Siempre son un cúmulo de causas que desembocan en el tema. Porque evidentemente, si no estuviera el foco de ignición, o sea, el inicio de la llama, pues no tenemos incendio. Si no tenemos combustible, no tenemos incendio. Si no tenemos comburente, es decir, oxígeno, no tenemos incendio. Con lo cual, hay muchas cosas ahí que confluyen y a partir de ahí es donde se produce el incendio. Entonces hay que ver todos esos pasos, ver todos esos factores que intervienen y a partir de ahí determinar pues las causas del incendio. También se ha comentado que afortunadamente los milagros existen naturalmente y en este caso es un milagro, en primer lugar, la rápida intervención del cuerpo de bomberos que acudió escasamente en 10 minutos. La segunda cuestión, no había viento de levante, ni ningún viento, que podría haber sido una causa fundamental avivando el incendio, sobre todo cuando era un local abierto. La tercera, las instalaciones de gas, que fueron creo que cerradas de forma no sé si inmediata, cortado el suministro o algo de eso, ¿no? Sí, normalmente la compañía de gas está bastante al loro y en cuanto tiene cualquier tema corta y dice esto ya se acabó. Se acabó igual que Eléctrica de Cádiz también, que cortó el suministro. Exacto, en el momento que tienen conocimiento y dice, oye, mira, corto, ¿dónde tengo que cortar? Pues si tengo que tener seguridad de que aquí no haya corriente, tengo que cortar aquí, pues corto aquí. ¿Me explico? O sea, no me ando con chiquita. Claro. Y ya luego veremos a ver lo que podemos hacer para restablecer otra vez el... Esa rápida intervención, me imagino, Domingo, que son determinantes también de cara a que, en primer lugar, el incendio no tome dimensiones que sean casi incontrolables, ¿no? Absolutamente. Date cuenta que en un incendio es fundamental esa primera etapa. Si se actúa con rapidez y con decisión en esa primera etapa en la que se genera el siniestro, pues lo que es el desarrollo del mismo se va a condicionar bastante. También hay que tener en cuenta la rápida actuación que tuvo, bueno, el portero de la finca, que avisó a los distintos vecinos que estaban por allí, que como antes incluso comentaste, había gente que estaba dormida, y bueno, indicar que claro, en esta primera fase y cuando ya se genera la combustión de esos materiales tan inflamables, se genera un humo tan denso, tan negro y tan espeso que bueno, que la actuación rápida, pues en este caso ha salvado muchas vidas humanas. De prácticamente una semana después, u 8 días después, se puede pasar por el paseo marítimo, un lugar muy concurrido en estas fechas de verano, y se puede ver como incluso domingos por la tarde, sábados, operarios están trabajando en la rehabilitación de los pisos, están colocando ventanas, persianas, cerramientos de terraza que estaban, etcétera, etcétera. Todo eso va por cuenta de los propietarios que tenían, pregunto, seguros individuales de daños en el domicilio y que cuyos peritos habrán ya evaluado esos daños y están actuando. ¿Es así o no? Hombre, te cuento, Guillermo, en primera instancia, quien ha asumido y quien ha tomado el mando absoluto de todas las reparaciones ha sido el propietario del local donde se estaban ejecutando las obras. Este señor, la verdad es que actuó con mucha diligencia y ha asumido una reparación bastante rápida, al menos de limpieza, de cerramientos de carpintería metálica, etcétera, para tratar de que el edificio esté desalojado el menor tiempo posible y que la gente pueda volver a su vivienda lo antes posible, ¿eh? Entonces sí que es verdad que no es una circunstancia normal. Bueno, tanto Johan como yo llevamos muchos años de experiencia en este terreno y yo es la primera vez que veo que me encuentro en una situación así, porque normalmente todo el mundo espera que a través de su seguro pues bueno se le solucione un poco esa papeleta, pero en este caso cabe destacar esa circunstancia, ese señor que ha asumido esos trabajos, ha dicho, bueno, efectivamente se producen como consecuencia de unos trabajos en mi local y tal, y yo pues en conciencia a lo que ha pasado, oye, actuó de manera rápida y la verdad es que es una colaboración absoluta lo que estamos viendo. El colegio del que tú eres decano, Domingo, ha ofrecido servicios a quien lo desee, afectado por este siniestro, por este incendio, para que de forma individual ingenieros, peritos vuestros del colegio puedan evaluar, puedan peritar los daños que se han producido a la vivienda, ¿no? Pues sí, es que una vez que tuvimos conocimiento del siniestro y de la gran difusión que ha tenido, del gran número de perjudicados que ha habido, pues lógicamente y atendiendo un poco a la responsabilidad social que tenemos como Corporación de Derecho Público, hemos querido mover ficha y hemos puesto a disposición de los posibles afectados al menos pues que puedan realizar consultas
a través de un correo electrónico que hemos habilitado en la Secretaría del Colegio, para que de manera totalmente gratuita, pues expertos como por ejemplo Johan, que ya ha participado en alguna, pues puedan responderle, atenderle a dudas concretas. Uh-huh. Ya después, si se quiere adelantar un poquito más, hay un paso más adelante, decir, oye, yo veo que mis intereses han sido perjudicados y a mí lo que me gustaría, la situación estupenda, es que alguien se hiciera cargo de llevarme completamente la vida del siniestro, mi reclamación, mi valoración, etcétera, pues ahí puede contratar a los mejores profesionales del tema. Uh-huh. En tu caso concreto, Johan, tú que eres un experto así de muchos años de experiencia en este tipo de situaciones, ¿cuál es la pregunta más común de las que han llegado al colegio? Pues lo más común es cómo hago esto. O sea, el problema de estas cosas, cuando uno contrata una póliza de daños materiales, lo que se lleva de la oficina es un papel, un librito, que son unas condiciones generales, el papel, que son las condiciones particulares, y se va contento a su casa, pensando que tiene todo arreglado. Claro, entonces el problema llega cuando efectivamente tiene que hacer necesidad de ese papel. Y entonces dice, bueno, ¿y ahora a qué tengo derecho? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué no puedo hacer? En fin, todo ese tipo de dudas, ¿no? ¿Por qué? Porque este evidentemente es un mundo bastante complicado y que poca gente domina. Entonces, bueno, a partir de ahí pues se le... dice, mire usted, usted puede hacer esto, puede hacer lo otro. Por ejemplo, el otro día llegó un señor que resulta que tenía asegurado, no tenía nada asegurado, y además era solamente propietario del contenido, o sea, sus propios enseres que le había metido en una vivienda alquilada. Y dice, ¿yo qué hago? No, pues mire, usted puede hacer esto, puede hacer lo otro, es conveniente que se evalúen los daños para que tenga usted un documento con una peritación, un documento con el cual luego reclamar a quien haya que reclamar y tal. Bueno, en fin, entonces pues se van haciendo un poquito idea de lo que hay que hacer y cómo hay que actuar, ¿no? Que es lo más importante. Uh-huh. O sea, que alguien que tenga una vivienda en propiedad, saber en primer lugar que cuenta con un seguro comunitario, que es el de la propia comunidad de propietarios, que por otra parte es obligatorio el tenerlo y el hacerlo, tanto de incidentes que puedan ocurrir como de responsabilidad civil, de personas que puedan sufrir algún daño accediendo al edificio, bien sea propietario o visitante en este caso. Que eso puede ocurrir, un ascensor, una caída por escalera, rotura de un cristal, etcétera, etcétera. Pero aparte, el propio propietario de la vivienda o inquilino es recomendable, porque eso es a título ya privativo, es recomendable que haga un seguro contra cualquier contingencia de lo que es el propio contenido de su vivienda, de muebles, de joyas, de enseres, etcétera, etcétera, porque incluso hay gente que tiene en su casa, que tiene todo el derecho a tener incluso obras de arte. Sí. Y eso es casi irrecomendable, ¿no? Obligatorio. Obligatorio no lo es. Normalmente casi, no sé qué porcentaje, pero creo un 75% de las viviendas, o un 80% incluso de las viviendas están en aseguradas. España están aseguradas. De hecho, cualquier persona que contrate una hipoteca sobre una vivienda, automáticamente el banco le va a pedir una póliza de seguro. Como que paga un coche a plazo, es igual. Efectivamente. Porque, seguro todo riesgo, un año. Exacto, porque dice, oye, yo también me tengo que resarcir de ese posible daño que va a tener. Se da luego en las condiciones particulares de la póliza una cesión de derecho hacia ese banco, en fin. Pero bueno, el caso es que lo que quiere es asegurarse ese bien. Entonces casi todo el mundo lo tiene. El contenido, pues evidentemente se suele hacer en cualquier póliza de hogar, se suele incluir también el continente y, perdón, el contenido y el continente, como he dicho también. Entonces, con la comunidad y con la póliza particular aparece lo que es una concurrencia de seguro, es decir, dos seguros concurren sobre un mismo bien. Entonces, a partes proporcionales, deberán cubrir los daños de ese bien. Uh-huh. ¿Me explico? En el caso de que sea, por ejemplo, una vivienda que tenga una póliza de hogar con su continente y su contenido y la póliza de la comunidad, pues en principio la póliza de la comunidad y la propia póliza deberán atender el continente. O bien atender uno y reclamar luego al otro la parte proporcional, y el contenido pues lo deberá atender la póliza del hogar. El continente, imagino, afecta a lo que son zonas comunes del edificio. No, y particulares, o sea... ¿Y particulares? Paredes, ventanas, puertas, suelos, todo. Todo lo que, digamos, uno forma no se parte lleva... del edificio cuando lo compra, de la vivienda cuando lo compra. Exacto, o sea, lo que uno no se lleva cuando se muda. Exactamente. Aunque hay gente que se lleva los grifos y los lavabos y todo, pero bueno, es así. Y en este caso, Domingo y Johan, hay tres partes. Es decir, por una parte está el propietario, o mejor dicho, propietario y comunidad de propietarios, en este caso, que son dos, que concurren en uno, la compañía de seguros y el perito. ¿Esas tres partes son fáciles de poner de acuerdo? Hombre, pues la verdad es que en la mayoría de los casos estamos obligados a entendernos, es que es así. Condenados a entendernos. Pero no siempre llegáis a un acuerdo satisfactorio, o al menos en principio las discrepancias suelen surgir.
Pues sí, es muy frecuente que pueda haber puntos en los cuales pues haya y surja esa discrepancia, y para eso, bueno, para solucionar esos puntos, pues lógicamente hay siniestros de este tipo que con mucha probabilidad acaban finalmente en un acto de un juicio. Uh-huh. Sí que es verdad que con todo lo que estamos hablando aquí, Guillermo, yo creo que lo importante y lo que hay que trasladarle a la ciudadanía es esa necesidad de que todo el mundo compruebe, que lea la póliza de seguro que tiene contratada, porque yo siempre hay una cosa que le digo a todo el mundo cuando vamos a peritar, digo, mire usted, señora, esta póliza solamente nos la leemos nosotros y porque nos pagan. Claro. O sea, eso pero realmente la gente se la lee. Eso realmente es un punto en el que hay que cambiar, ¿no? Uh-huh. Esto no deja de ser un contrato, una póliza de seguros no deja de ser un contrato. Entonces, como todos los contratos, pues todo puede ser cambiado. Hay una serie de condicionantes que pueden variar mucho una indemnización y por ende en un siniestro de estas características te puede llegar a cambiar la vida. Uh-huh. Entonces, yo creo que es un buen momento para que cada uno, oye, pues que revise sus contratos, que vea realmente lo que tiene garantizado y cómo tiene garantizado ese patrimonio, oye, y que consulte, por ejemplo, con su mediador de seguro. Uh-huh. Para que le pueda decir si realmente tiene correctamente asegurada su vivienda o no lo tiene. Uh-huh. Porque en un incidente de estas características, Johan, Domingo, los daños materiales son los que se llevan la mayor parte, por así decirlo, de la tarta. Pero pregunto, ¿se puede también pedir indemnización o peritar daños morales? Es decir, alguien que haya sufrido pues cualquier tipo de descalabro familiar, por ausencia del hogar, haber perdido el hogar, tener que desplazarse, etcétera. Ya no hablo de tipo económico, lo que son daños y prejuicios. Sí, ahí, o sea, vamos a ver, pero eso sería más un tema de abogados, porque claro, eso, cuantificar eso, es para complicado. Nosotros que somos ingenieros técnicos industriales, cosas tangibles, no tenemos un baremo para hacer eso. Entonces, eso normalmente los abogados dicen, bueno, pues esto corresponde, bueno, ¿en qué? En base a jurisprudencia anterior. ¿Por qué? Porque no hay un método para decir, oye, usted, el hecho de haber estado usted 10, 15, 20 días, un mes fuera de su casa, ¿qué vale eso? Ya se le ha pagado usted su vivienda, se le ha pagado los daños, la inhabitabilidad, los gastos de comida, lo demás, digamos, la incomodidad, ¿cómo se evalúa eso? Eso es un poco, no tiene baremo, claro, por decirlo de alguna manera. Pero también se puede pedir vía judicial. Se puede pedir, y de hecho se pide. ¿Y existe jurisprudencia al respecto? Exacto. ¿Existe? Sí, uh-huh. Sí. Entre lo que el perito determina y la compañía de seguros, a su vez, que también tiene sus... dice... ¿Hay mucha diferencia o hay acercamiento de posturas desde un primer momento? Hombre, realmente la labor del perito de seguros es realizar una valoración e informar de las causas y circunstancias que acontecen en un siniestro. Después ese informe se remite a la compañía aseguradora, en este caso si el que actúa es perito de compañía aseguradora, y la compañía es la que realmente liquida. Es decir, el perito simplemente se limita a informar y después la compañía es la que evalúa dentro de su departamento de siniestro cómo va a liquidar las distintas garantías. Sí que es verdad que tienen muy en cuenta la valoración del perito que contratan para realizar ese trabajo. No podría ser de otra manera, claro. Pero que perfectamente la compañía puede tomar el criterio que estime oportuno, porque de hecho está atendiendo él a su cliente. O sea que el informe del perito en tu caso, Johan, no es vinculante al de la compañía. No, para nada. O sea, nosotros exactamente, como ha dicho Domingo, informamos. Contamos lo que ha ocurrido y hacemos una valoración de los daños, pero eso para la compañía no es vinculante. O sea, la compañía luego puede hacer o pagar menos o pagar más o lo que ellos consideren oportuno. En tu caso, que llevas muchos años en la actividad, siempre ha sido muy ajustado, o sea, a la realidad, lo que realmente la compañía ha pagado con lo que tú has peritado. Yo entiendo que sí, lo que pasa es que también nosotros muchas veces no nos enteramos. Pues nosotros vez que entregamos el informe pericial... Se acabó. Para nosotros se acabó el trabajo, y como no sea que por cualquier circunstancia alguien nos lo comente o alguien nos lo diga, pues no sabemos lo que pasa. Uh-huh. Igual pasa, por ejemplo, muchas veces cuando vamos a los juzgados a defender un informe o tal, bueno, al final se dictará una sentencia que normalmente no nos enteramos, que sea lo que su señoría determine. Pues muy bien. Hacéis vuestro trabajo. Acatamos y punto. Exactamente. Es importante dos temas que habéis comentado, y anteriormente lo decía Domingo. Muy importante, importantísimo, yo diría que fundamental, es leerse la letra, las condiciones del contrato, en un caso como estos, porque, bueno, afortunadamente no se dan con mucha frecuencia. Un incendio de estas características, que ha sido grave, muy fuerte. Bueno, de hecho se vio por toda España, ¿no? Imágenes que, por cierto, eran de esta casa, que se grabaron inmediatamente. Pero leerse muy, muy, muy bien las condiciones del contrato, y ante cualquier duda,
acudir rápidamente a la compañía de seguros a que te aclaren qué significa cada extremo, porque claro, las condiciones de un contrato de seguros hay que saber prácticamente latín para interpretarlas. Sí, por desgracia. Hay, por ejemplo, términos que se utilizan, por ejemplo, si yo te pongo ahora mismo un ejemplo, una póliza a primer riesgo. Pues probablemente tú no sepas lo que significa. Sinceramente no. Pues mucha gente tendrá, o bien una póliza, o bien dentro de una póliza, tendrá unas coberturas a primer riesgo. Y dirá, bueno, ¿y eso qué es? ¿Qué es eso? Pues evidentemente no lo saben. Bueno, pues eso es simplemente que no se aplicará un posible infraseguro, es decir, una regla proporcional con respecto al capital asegurado y el valor del bien. Pero claro, eso, si no conoces esa terminología, por mucho que leas el condicionado para arriba, para abajo, para adelante, para atrás, me lo explique. Eso no es imposible. Entonces lo suyo, digo yo siempre, vamos a ver, hay profesionales en esta materia, hay muchos agentes de seguro, corredores de seguro, hay muchos peritos que sabemos perfectamente eso y que podemos, bueno, atender a las personas en esas necesidades. Pues claro, una persona si no sabe ante qué se enfrenta, bueno, pues déjate asesorar. Evidentemente, y preguntar, que yo creo que es lo más sano que existe en el mundo, ¿no? Por supuesto, es un buen momento para eso, que revisar esos contratos, ver realmente por qué está pagando uno y, en definitiva, poder descansar tranquilo. Que de eso se trata, por supuesto. Por tanto, hombre, siempre he tenido muy mala prensa, siempre se ha dicho, mala prensa, entre comillas, el agente de seguros. Alguien que me está vendiendo algo que yo no veo y algo que probablemente me... Se demuestra que no, porque existen casos y cosas, pero que probablemente nunca vaya a ocurrir. Hay gente que tiene contratado de forma individual un seguro de responsabilidad civil. Y eso es algo que es totalmente, dicen que hasta recomendable, por cualquier circunstancia. Es que quizás sea lo mejor, claro, porque uno, por responsabilidad civil, no sabe hasta dónde puede tener que llegar a pagar. Claro. Uno sabe cuáles son sus bienes y la pérdida que puede sufrir en sus propios bienes. Pero, por ejemplo, por poner un ejemplo de un edificio de viviendas, a mí se me cae una ventana a la calle y mata a un señor que pasa por ahí abajo. Por si ejemplo, yo no tengo póliza de responsabilidad civil, estaré pagando toda la vida a la viuda o a los hijos de eso, si no va a la cárcel. Pero esa responsabilidad no te la va a cubrir nadie. No la, civil te la pueden cubrir, la penal con seguridad no. Pero yo no sé si leí una vez que había una persona que se hizo un seguro de responsabilidad civil a nivel individual, personal, privado. Dice, ¿quién me quita a mí que yo vaya por la calle, tropiece, me caiga, dé con una persona, esa persona dé a su vez con la cabeza en otro sitio y ocurra algo triste y luctuoso? El causante soy yo. Claro. Pues sí. El causante soy yo. Pero te lo voy a poner más difícil todavía. Imagínate que tú tienes hijos menores de edad. Tú eres también responsable de los actos de esos niños. Imagínate que un niño de esos, por desgracia, jugando y tal y cual, tira una piedra y, como te he dicho antes, a un señor en la cabeza y lo deja ahí maltrecho. Bueno, pues evidentemente esa póliza de responsabilidad civil podrá cubrir esos daños que le ha causado tu hijo a ese señor. Porque si no, pues te toca lo mismo, a pagar. No obstante, y afortunadamente ya casi todas las pólizas que están en el mercado, las pólizas de hogar, tienen un apartado en el cual, y ya digo, hablo en términos generales, no se puede precisar, porque lógicamente aquí lo de precisar es complicado. Muy complicado. Sí, pero que normalmente esos daños por responsabilidad civil, familiar, etcétera, suelen estar incluidos en ese contrato de seguro privativo. Entonces, de ahí ese llamamiento que hacíamos anteriormente, que la gente sepa realmente por qué está pagando, que sepa si tiene cubierto una responsabilidad civil por todos estos casos que estamos comentando, y que sepa en definitiva por qué paga y si puede dormir tranquilo o tiene de qué preocuparse. ¿Tenemos en España o en Andalucía o en la provincia de Cádiz cultura del seguro? Yo creo que en cierta medida sí, puesto que casi todo el mundo tiene un seguro. Lo que pasa es que yo creo que a su vez, de ese 80% creo que te comentaba antes que debe tener las viviendas en España seguro, yo creo que ni un 10% sabe lo que tiene asegurado. Sí, evidentemente. O sea, entonces uno, bueno, ha comprado, ya te digo, un papel y dice, bueno, pues duermo tranquilo y el día que tenga un siniestro, pues veremos a ver lo que hay. Y en esos había casos, que darle la vuelta a la tortilla y decir, vamos a ver primero lo que hay. Exacto. Y vamos a ver lo que yo necesito. Exacto. Porque, por ejemplo, hemos hablado aquí de seguro de responsabilidad civil. Los seguros de responsabilidad civil familiar, o sea, los que se incluyen normalmente dentro de una póliza de hogar, son seguros de responsabilidad civil familiar. O sea, como persona, sí, persona con mis propios bienes. Pero no es una póliza, por ejemplo, de responsabilidad civil profesional.
Claro. Es decir, si yo soy fontanero o soy lo que sea, esa póliza va a cubrir los típicos daños como persona con mis propiedades que tengo, pero no mi responsabilidad civil en mi actividad como fontanero. Uh-huh. Si yo ahí causo daño, oiga, no, mire, usted tiene que contratar una póliza de responsabilidad civil profesional dentro del ramo que usted se mueve, en este caso la fontanería, uh-huh. y a partir de ahí pues tampoco tendrá usted problema, pero si no, no se lo cubre. No, está claro, y además dentro de lo que es la responsabilidad civil a nivel individual, pues el chiquito que está en la calle jugando al fútbol le da una patada a un balón y rompe un escaparate. Pues sí, peritamos muchos temas de eso. Muchos temas de eso. Y dentro de lo que es el peritaje, dentro de lo que es el mundo de los seguros, que sois dos expertos en el tema, ¿existe la picaresca? Claro. Claro que existe la picaresca. Existe... Y mucho, ¿no? La picaresca y el intento de fraude. ¿De fraude? Sí. Claro, vamos a llamarlo así. O sea, la picaresca, digamos, que entra dentro de un apartado de, bueno, yo voy a intentar a ver si por aquí cuela, y hay otros que son verdaderos profesionales en intentar engañarte y colarte todo perfectamente. Sin dar pistas, porque lo único que falta a la gente, como está en algunas de ellas, es darle pistas, ¿cómo se detecta eso? Es decir, no dando, poniendo ejemplos para que la gente no coja ideas, digo. Pero ¿cómo se detecta eso, Domingo? Que sois, como digo, experto. Hombre, Guillermo, tú tienes que pensar de que esto es un sexto sentido que le sale ya al perito, pues con la experiencia profesional, ¿no? Y sí que es verdad que en estos tiempos que corren, y además que son tiempos de crisis económica, que la gente ve que ahí, pues bueno, puede tener una cierta vía de percibir ingresos económicos atípicos, llamémosle. Pues sí, sí que existe esa picaresca, y además, lógicamente, estamos en el país del Lazarillo de Tormes, no, no vamos a decir, y no sabemos muchas veces si estamos al sur de Europa, al norte de África o en medio, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, el tema del fraude es una cosa con la que los peritos de seguro pues convivimos a diario. Pasa que es un tema que es bastante delicado, claro. Y que hay que llevar con mucha prudencia, pero existe y es palpable. O sea que, de hecho, ahí habrá habido momentos en los que tú, Domingo, tú, Johan, habréis visto o habréis acudido a peritar cualquier tema, cualquier incidente, y habéis dicho, uy, esto huele mal. Claro, pero el problema muchas veces también está, vemos que huele mal, pero luego hay que demostrarlo, claro. Ahí es donde muchas veces nos topamos ya con el muro y decimos, bueno, ¿cómo demuestro yo esto? Por ejemplo, pasa, bueno, no tiene nada que ver con este incendio en concreto, pero hay veces que hay incendios intencionados. Sí. Entonces, claro, uno dice, bueno, vamos a ver, esta empresa iba mal, tal y cual, ha aparecido un incendio, ya uno empieza a oler, dice, vamos, esto va así. Ahora, se descubre incluso, a partir de los restos, que efectivamente ha sido intencionado. Pero ahora hay que ver quién ha provocado el incendio. Uh-huh. Porque, claro, si ha sido el propio asegurado, sí, pero si ha sido otro tercero, que bueno, que le tenía manía a este señor, lo que sea, y le ha metido fuego... Entonces, claro, uno dice, vale, está intencionado el fuego, ha sido intencionado, pero ¿quién lo ha provocado? ¿Ha sido el propio asegurado? ¿Lo puedo demostrar? Entonces voy para adelante. ¿Que no puedo demostrarlo? Pues entonces ya me tengo que retirar un poquito y decir, claro, bueno, este señor también puede decir la verdad. Porque en estos casos hay que determinar si ha sido provocado y la persona física que lo ha provocado. Claro. Son esas dos causas determinantes, ¿no? Eso. Hombre, date cuenta que la presunción de inocencia, eso es un punto de partida inflexible, ¿no? Lógicamente, de momento que hablamos del fraude, para poder simplemente hablar de esa palabra ya tienes que tener elementos tan demostrados y que pueden ser tan poco discutibles que sean irrefutables y que puedas contar delante de un juez, ¿no? Uh-huh. Entonces imagínate de lo que estamos hablando, Guillermo. Pues de algo bastante bastante grave, pero aún así, sí. Bueno, hay quien intenta que por un arañón el cuñado le pinta el coche a través del seguro, el que aparcando le hemos dado un golpe a un piloto del coche y dicen que nos han dado con una bicicleta. Todo eso se puede saber efectivamente que ha sido cierto o no ha sido cierto. Vamos a ver, en los automóviles, que es otro ramo distinto del de hogar, ¿no? Ese mundo es complicado también, ¿eh? También es complicado. Lo que pasa es que ahí normalmente, como tenemos los daños físicos delante nuestra, podemos hacer una pequeña reconstrucción y ver si efectivamente esos daños se corresponden con lo que nos cuentan. Claro. O sea, si ha dado una bicicleta, evidentemente una bicicleta no tiene paragolpe, con lo cual tiene que haber dado, pues suponemos, con la rueda delantera. Claro. Si la rueda delantera llega a cierta altura a ese coche y no llega al piloto, pues evidentemente el piloto no lo ha podido romper. Pero me explico, hay que ir haciendo ahí conjeturas y a partir de ahí pues se puede sacar conclusiones. Nos engañarán muchas veces, yo siempre lo digo, muchas veces seremos engañados, pero es que no tenemos más posibilidades que las que tenemos, somos humanos también. Os guía la lógica, en primer lugar, la razón, por otra parte, y la evidencia. Es decir, la lógica, porque como tú bien decías, hay cosas que son incongruentes. O sea, una bicicleta no puede dañar el bajo de un coche, tendría que dañar la puerta por la altura de la bicicleta. La razón, evidentemente, por razonar qué es lo que ha ocurrido. Y la evidencia son las pruebas que se están viendo.
Pues sí, pero que te digo, Guillermo, que es un tema, es muy complicado, muy complicado, y para poder hablar de que un tema puede ser irregular, no llamémosle fraudulento, sino irregular en sus causas, pues hay que tenerlo bastante claro, claro, y bastante demostrado para poder seguir hacia adelante en un proceso judicial. Por supuesto. En este caso concreto, y ya finalizamos, en el incendio de la calle Brasil, ¿cuánto tiempo se calcula, se puede estipular vosotros por vuestra experiencia en un siniestro de estas características que puede quedar todo finiquitado y todo solucionado? Me refiero a los trámites legales del tema de peritaje, seguros, etcétera. Quedan un tiempo todavía, ¿no? Yo entiendo que sí, vamos a ver, ahí el tema no es tan duro los propios daños, porque por ejemplo hay el vivienda, a partir de la vivienda de las plantas cuarta, quinta y tal, hay suciedad, que eso se limpia y queda perfecto. Yo creo que ahí el problema son las acometidas de todos los aguas, saneamientos, electricidad, telefonía, gas, telefonía. Porque claro, uno en una vivienda sin agua no puede vivir, sin electricidad no puede vivir. Entonces habría que ver hasta qué punto están afectados eso. Por ponerte un ejemplo, imagínate los bajantes, si están afectados, que yo me imagino que sí, porque son de PVC. Claro. Meter ahí un bajante nuevo es muy fácil, o sea, desde abajo voy metiendo, pero claro, luego en cada vivienda tengo que enganchar, y para enganchar tengo que romper, y para romper tengo que ir piso por piso, y ahí en esa comunidad concretamente yo lo calculé, creo que eran 119 viviendas, y en total son 170 copropietarios con garajes y traseros. O sea que eso le queda meses por delante todavía. Yo entiendo que sí, que ahí... Hasta la completa rehabilitación del edificio, claro, incluida la fachada. Y me imagino que la fachada la dejarán para el final, una vez que claro, hace todo, claro. Ya ahí, bueno, la limpiarán, y una vez que la vean limpia, pues dirán, oye, pues podemos hacer tal o cual cosa, o esto lo arreglamos, lo tiramos, reconstruimos, enfoscamos, no sé, lo que determine. No obstante, también es lo que, y bueno, apostillando un poquito lo que ha dicho Johan, lógicamente no estamos en el mismo caso, en un afectado del piso 10, que es lo mismo con una manita de pintura, y una vez que se restablezcan los servicios comunes, llamémosle de alguna manera, de agua, suministros, etcétera, ya puede acceder a su vivienda perfectamente, a lo mejor a la persona que haya tenido daños por la llama directamente, ¿no? En la cual hay que realizar trabajos de mayor entidad. Lógicamente esa persona va a tardar más tiempo en volver a su vivienda. No obstante, los trabajos sí que es verdad que van a un ritmo bastante bueno, y que dentro de lo que es ese proceso que normalmente hay en un incendio de estas características, la verdad es que vemos que hay un buen ritmo, y que esperamos que la gente, al menos el 75% de la gente que ahora mismo está desalojada, pues pueda volver en un plazo relativamente corto a sus viviendas. Ojalá y que no vuelva a ocurrir una cosa parecida a la que hemos tenido oportunidad de vivir, y que hemos visto imágenes de ese incendio del edificio de la calle Brasil. Pero bueno, si ocurriera, no son aseguradoras, sino son personas que se encargan efectivamente de determinar, de peritar los daños que pueden originar un siniestro. El caso de Domingo Villero, que es decano del Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Cádiz, y de Johan van Frunhoven, que en holandés yo como que no, pero bueno, y de Johan, que es un hombre muy experimentado, los dos, naturalmente, en este tipo de circunstancias, y reiterar que el colegio sigue abierto a todos aquellos que quieran un peritaje al margen del que le han realizado. Le ofrecéis vuestra ayuda, ¿verdad? Por supuesto, como hemos comentado anteriormente, las dudas que pueda suscitar este tema, sin coste alguno, la gente puede plantearlas al correo de la secretaría de nuestro colegio, que lo repito, es secretaria@copiticadis.com, y le serán respondidas pues por algún compañero experto, como es el caso de Johan, por ejemplo, que ya ha atendido varias, y ya, pues bueno, lo que decíamos. O personalmente en el colegio. Personalmente allí en el colegio, pues previa cita, y si no, pues nada, si quieren dar un paso más y ser representados en todo este tema, pues entonces ya lógicamente podrán contratar al mejor experto. Pues ha sido un placer, Domingo Villero, decano del Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Cádiz, al contar contigo y con tu sabia opinión siempre sobre algo que conoces perfectamente, igual que la de Johan, que eres un hombre experimentadísimo en este tipo de peritajes y concretamente de sucesos como el incendio de la calle Brasil. Muchas gracias. También has atendido y aclarado muchas dudas. Muchas gracias y a vuestra disposición estamos. El placer es nuestro. Muchísimas gracias a los dos por habernos, yo creo que aportado muchas, aclarado muchas dudas de mucha gente, espectadores y oyentes, que probablemente algunos de la calle Brasil, que si tenía alguna duda,
que ha quedado totalmente despejada, y si no, pues a ese correo electrónico o al colegio que está en la plaza San Sabiniano, concretamente en la plaza Drúbal, efectivamente. Allí pueden acudir y pueden efectivamente también aclarar o plantear cualquier duda que puedan tener, que gustosamente se la van a aclarar, y de todas formas totalmente gratuita. Gracias, Domingo. Gracias, Johan. A vosotros. Muchas gracias, Guillermo. Un alto y seguimos. Y ahora más interactiva. Así es la nueva web de La Voz Digital. Entra en www.lavozdigital.es y accede a las noticias más importantes de forma rápida. Haz tus comentarios y publica tus propias noticias. Crea tu propio blog. Sigue desde tu móvil las últimas novedades en información. Comparte toda la información que quieras con quien quieras. Utiliza el servicio RSS y estarás a la última con la programación y actividades culturales que te ofrecemos. Ahora La Voz Digital tiene nuevos apartados, más multimedia que nunca. Sé activo, mójate y participa. Danos tu opinión y conoce a más gente. Tendrás tu videochat, tus noticias, fotos, foros. Lavozdigital.es te ofrece una comunidad de usuarios que podrás compartir con tus redes más conocidas, Facebook, Windows Live o Yahoo, con solo registrarte. Lavozdigital.es, más atractiva y fácil de usar. Toda la información al alcance de tu mano. Pasa la voz. Últimas parcelas urbanas en venta de 350 metros en la carretera de La Barrosa. Ideal para vivir, a solo 2 kilómetros de la playa de La Barrosa, cerca del centro, colegios, supermercados. Constrúyase la vivienda de sus sueños. Le atenderemos en Avenida Reyes Católicos, edificio El Ejido 1D, Chiclana. Un año más, Cádiz se convierte en el epicentro de la moda de vanguardia. Show 3632 New Fashion Latin. Desfiles de moda, música en directo, showroom, pasarela, terraza bar, conferencias, exposiciones. Show 3632 New Fashion Latitude, del 29 de junio al 2 de julio en el Baluarte de la Candelaria. Cádiz 2012, capital iberoamericana de la cultura, Ayuntamiento de Cádiz. Las 10 y 34 de la mañana de este miércoles 29 de junio, festividad de San Pedro y San Pablo, a los que aprovechamos y reiteramos también nuestra felicitación en el día hoy de su onomástica. Dentro de un momentito, espero que no mucho tiempo, tendremos aquí pues a una chica a la que ya hemos tenido oportunidad de tener en varias ocasiones y que la traeremos cuantas veces sea necesario por aquello de su necesidad imperiosa que tiene ella de que sea tratada su enfermedad. Hablamos de Yasmina Alcolea, la chica de San Fernando, que, como saben, la clínica en la que se estaba tratando en Alemania fue cerrada hace ya
algo más de 2 meses y necesita de ese tratamiento con células madre que no se puede hacer en nuestro país, como saben, para poder ser tratada de su enfermedad. Este próximo sábado, el día 2, hay una gala solidaria en San Fernando, en el pabellón de Bahía Sur, de la ciudad isleña, a partir de las 8 de la tarde. Y en esa gala lo que pretende, además de reunirse mucha gente, que nos reuniremos en torno a Yasmina, es recaudar fondos para que Yasmina pueda continuar con su tratamiento fuera de España. No se puede hacer, repito, en nuestro país un tratamiento que es costoso, el tratamiento médico en sí, y por supuesto lo que es el desplazamiento de la familia, que ha de hacerlo con la chica, a un país que, según me comentaba, no hace muchos días, en la calle, el padre de Yasmina, Agustín Alcolea, me decía que tenía que ser probablemente en Johannesburgo, en África, donde probablemente se pueda llevar a cabo, pueda proseguir Yasmina con su tratamiento. Con ella vamos a hablar, que digo, está fuera del estudio, y sí vamos a pedir, si es posible, el padre que vaya entrando de momento en el estudio para que podamos hablar con él, y posteriormente sería Yasmina la que la tendríamos aquí también con nosotros, aprovechando en estos últimos instantes que nos quedan del programa, sobre todo para aprovechar el tiempo, porque queda muy poquito tiempo para finalizar. Como digo, es este próximo sábado a partir de las 8 de la tarde en el pabellón de... Digo, porque para aprovechar el tiempo, si no se nos acaba el programa, Agustín, y ahora Yasmina va a entrar. Agustín, muy buenos días. Buenos días. Bienvenido. Igualmente. Gracias por estar aquí. Estaba comentando yo a los oyentes y espectadores que este próximo sábado, el día 2, uh-huh, a partir de las 8 en el pabellón de Bahía Sur, en San Fernando, tendrá lugar esta segunda gala solidaria para intentar que Yasmina pueda continuar con su tratamiento, ¿verdad? Así es. Uh-huh. Vamos a seguir luchando, vamos a seguir trabajando por Yasmina, porque en principio es la obligación nuestra, ¿no? No hay más remedio. No hay más remedio. No hay más remedio. Yo te veía, os veía por el centro de Cádiz hace unas fechas y te preguntaba, dentro de esa campaña de los carteles que estabais colocando por la ciudad para promocionar la gala, y también que decir que el Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Cádiz también se prestó a colaborar con vosotros y se han distribuido carteles por la práctica totalidad de farmacias de la provincia. Así. Con lo cual el evento ha llegado a todos los rincones de la provincia de Cádiz. Todo aquel que no pueda ir, evidentemente, porque no es igual del entorno de la Bahía, de Rota, de Chiclana, uh-huh, de San Fernando, de Cádiz, Puerto Real, el puerto, que alguien del Gastor o de Grazalema, que a lo mejor, quizás por la distancia, claro, no pueda ir, pero sí hay una fila cero con la que se puede colaborar. Así es. Uh-huh. Hay una fila cero, también hemos estado en estos días comentando a través de mucha gente que nos lo han ido diciendo, ¿no? Que bueno, hay personas que han comprado entradas que no pueden ir, uh-huh, y lo que han hecho es esa misma entrada que han comprado se la han regalado a otras personas. Uh-huh. Es una iniciativa también, porque al mismo tiempo también lo que queremos es ver el polideportivo lleno. Por supuesto. No se trata de revender la entrada dos veces, ¿no? Hay gente que en vez de colaborar en la fila cero, lo que ha hecho es comprar una entrada y se lo ha regalado a un familiar, a un sobrino, a un vecino, a alguien, ¿no? Y bueno, la verdad que pensamos que es una manera más de poder apoyar la gala de Yasmina. ¿Se va bien la venta de entradas, Agustín? Hombre, estamos a primero de mes, como el que dice, a final de mes, estamos a la expectativa de que entre hoy, mañana y pasado pegue el bombazo y todo el mundo, claro, pueda comprar su entrada. Pero bueno, tenemos ánimo en que podamos ver aquello lo más lleno posible. Seguro que sí, que así va a ser, con toda seguridad va a estar. Ojalá que sea lleno a reventar de gente. Muchas entidades que colaboran con vosotros para... Sí que es verdad. En esta ocasión, hombre, al igual que el año pasado, ¿no? Uh-huh. Pero en esta ocasión, lo que es los comercios de San Fernando, Cádiz, Chiclana, se han volcado totalmente con la gala de Yasmina. Y quiera que no, es una manera de quitarte un peso encima. Porque todo el gasto de cartelería, entradas, tickets, todo... ha corrido a cargo de estas empresas, ¿no? Uh-huh. Que quiera que no, siempre nos ha costado trabajo poder sacarla al frente. Uh-huh. En este caso son muchas empresas, uh-huh, muchos comercios, las que están colaborando con la gala para que el gasto sea el mínimo. Imprescindible. Una gala que van a presentar Poti, un hombre que es muy popular, seguramente le recordarán todos por su participación en Operación Triunfo. Ahí va. Uh-huh. Y una compañera nuestra, que es Latife Galá. Latife Galá. Que va a presentar la gala junto con Poti. Una pareja de altura, ¿eh? Sí, que es verdad. La verdad es que vamos a tener unos pedazos de presentadores que quiera que no. Es más, sé que tienen algunas sorpresas guardaditas por ahí y verá cuando llegue el día, nos vamos a divertir con ellos, porque tienen unos puntos muy, muy guardaditos ahí los dos.
Poti es un hombre muy conocido en el mundo de la música, es un hombre además muy polifacético, en este caso es un hombre muy divertido también. Latifa es una mujer muy espontánea, no es que sea nuestra compañera, aparte de guapa, es espontánea, es una mujer que también que se presta y rápidamente asintió, dijo que sí, cuando se le propuso presentar la gala con Poti. Sí, que verdad. Y yo comentaba anteriormente, Agustín, que tú me comentabas aquel día en el centro de Cádiz que el tratamiento de Yasmina se podría seguir haciendo, pero en un lugar tan distante y tan lejos como es Johannesburgo, en África. Sí. Hay tres puntos donde supuestamente vamos a poder dirigirnos a hacer los tratamientos de Yasmina. El que más se lleva el gato al agua ahora mismo es, como has dicho, Johannesburgo en Sudáfrica. Tenemos Polonia y tenemos también en parte de Oriente Medio, seguramente sea Turquía. El médico nos comentó que bueno, que en un momento dado Turquía, lo que son los gastos de viaje, de desplazamiento, hotel y demás, quizás cueste más barato Turquía que Sudáfrica. Entonces claro, tenemos que estar a la expectativa de primero ver si el polideportivo lo podemos llenar, porque está claro que ahora el tratamiento nos cuesta igual, pero sí los desplazamientos nos va a costar un poquito más. ¿Por qué? Porque es más lejos. Claro. El otro día leí en un comentario que alguien preguntaba, bueno, ¿y cómo es que cuesta más el tratamiento? Entonces otra persona le contesta, escucha, no es igual ahí de Cádiz a San Fernando que de Cádiz a Sevilla. Evidentemente, ¿no? Pisa. Era el comentario exacto. El comentario. Entonces, está muy claro, no es igual ir hasta Alemania, que tardamos 2 horas, y a Johannesburgo, que tardamos 12 horas, ¿no? Para que se hagan una idea los oyentes, Johannesburgo estuvo muy de moda la pasada, hace un año, justamente ahora, cuando eso está abajo, en Ciudad del Cabo, al sur de África, casi casi las antípodas, y es el lugar donde estaba la selección española jugando el Mundial de Fútbol. O sea que fíjense dónde está, hay que cruzar el continente africano entero para llegar a esa... Esa es una posibilidad. Estáis barajando más, la de Turquía y la otra de Turquía más. Y la de Polonia. Y la de Polonia. La que más peso tiene en este momento es la de Johannesburgo. Porque os ofrece más garantías, quizás, Agustín. No, verá, no es que nos ofrezca más garantías. Siempre estamos diciendo, o mejor dicho, lo que intentamos de expresar es la tranquilidad que tenemos, es que la misma clínica que estaba en Alemania es la misma clínica que va a hacer los tratamientos en Johannesburgo o en Polonia. O en Turquía. El tema está en que, bueno, no es igual que te trate el mismo médico a que te trate otro médico que tú no conoces, tienes que empezar de cero, y esa es la tranquilidad nuestra, ¿no? Exactamente. Bueno, que está entrando aquí, que le han puesto guapísima a tu hija, a Yasmina. La cuidan bien aquí, ¿eh? La cuidan demasiado bien, porque yo siempre que vengo siempre digo lo mismo. Que tiene guasa, que a uno le sobra pelo y a otro le falta. Sí que es verdad. Pero ahí viene Yasmina, que viene acompañada también de dos compañeros, de Jaime y de Bea, y la vamos a sentar. Siéntate. Hola, guapísima. ¿Qué decimos sin verte? ¿Qué tal? Buenos días. A ver, ¿qué tal? Un poquito. Ahí. Buenos días, como digo, Yasmina. Te han puesto muy guapa. Estás morena también de la playa. Vas a la playa, ¿no? Sí. ¿Eh? ¿A Camposoto? A la piscina. Bueno, a la playa voy, pero la piscina, como la tengo en mi casa. La tienes en tu casa, pues vive, estás mejor que qué, ¿no? Claro. Y así le han puesto de guapa a nuestras compañeras, las maquilladoras, que le tienen mucho cariño, ¿eh? Uy, yo me lío a salaga de baby. Que por cierto, que me pedían ayer por Facebook concretamente, María creo que es, que es tu amiga... dentro del Facebook, me pedía que querías escuchar una canción, que quería que te la pusiera. Y como yo obedezco siempre a las mujeres más, vamos a escuchar, Jaime, a ver. ¿Qué significa esa canción para ti, Yasmina, la de Marc Anthony, amigo? Esa canción... ¿Eh? Es que esa canción la ponía yo cuando hacía vídeo de foto con mis amigos. Ponía esa canción siempre. ¿Siempre? La palabra amigo encierra mucho, ¿verdad? Pues sí. La palabra amigo encierra muchísimo. Estaba comentando con tu padre, Yasmina, que seguro, yo estoy convencido de que el sábado
van a ser miles y miles de amigos, los que van a acudir al pabellón de Bahía Sur. No. Hay veces que la gente te defrauda, ¿no? No, hombre, pero hay que ser optimistas, ¿no? Hay amigos que yo pensaba que eran más amigos. Bueno, pero eso siempre suele ocurrir. Pero bueno, siempre hay gente, ¿no? Pero tú tienes que ser optimista, tu padre lo es, tu madre también lo es. Todos somos optimistas de yo que... Yo soy muy optimista, ustedes me conocen que yo soy optimista. Sí. Pero bueno, yo te digo eso. Hombre, es una chica realista también, es normal, y eso es bueno también. La verdad que, bueno, la edad que ella tiene, ella siempre hemos dicho la fortaleza y las ideas tan claras que tiene. Tiene las ideas tan claras que quizás nosotros con nuestra edad nos mordemos a lo mejor la lengua. Pues probablemente sí. Y ella, una de sus virtudes es que no se muerde la lengua. Entonces, ¿virtudes o desvirtudes? ¿Virtud o desvirtud? Pero bueno, sí es verdad que... Es una virtud, creo yo, Agustín. Es una virtud. Yo creo que es una virtud, yo soy incapaz de hacerlo. O sea, yo soy incapaz de públicamente a lo mejor decir lo que ella ha dicho, ¿no? A lo mejor prefiero callarme y decir solo a mi amigo en la cara, ¿no? Yo estimo y considero que lo que tiene Yasmina es una virtud, porque, oye, en la vida, ¿qué es más fácil para ti, decir sí o decir no? ¿Yo? Lo difícil en la vida es decir no. Decir sí es lo más fácil. Y ya te darás cuenta cuando pasen los años. Pero mira tu padre cómo está de acuerdo conmigo. Decir no en la vida es muy complicado, ¿eh? Un no encierra mucho. Cuando hay que decir no, es mejor decir un no que un sí por compasión. Claro, no, y no solamente el sí por facilidad. El no encierra es una negación, pero la negación lleva muchas cosas. Bueno, vamos a hablar de cosas más bonitas, hombre. Estamos aquí con filosofía. Escucha, que el sábado está el pabellón, seguro que se va a llenar. Yo quiero que se llene. Sí, hombre, seguro que se va a llenar. Ojalá que se llene. Por eso digo que van a ser muchos amigos los que van a estar allí. Muchos. ¿Y el moto viene, no? Hombre, ¿tú qué crees? Ah. ¿Tú qué crees? Yo pregunto. ¿Tú qué crees? Sí, sí. Que tú me veas o no es otra historia, pero que yo voy, sí. Allí la protagonista eres tú, Yasmina, nada más. El resto vamos a acompañarte. Que ojalá sea mucha gente. Estaba comentando con tu padre que el tema de Poti y de Latife... dicen que hay una sorpresa preparada. No, si te lo digo, deja esa sorpresa. Hombre, te contaré o no. Es que si no, no sería una sorpresa. No sería sorpresa. Vamos a abrir la caja de Pandora muy pronto. No, eso pasa muy pronto. Oye, ¿cómo me comentaba tu padre y ahora hablamos de tu tratamiento? Oye, no vendrá Nina, ¿no? ¿Quién? Nina. No, yo te puedo decir. Mira, Latife es compañera es que Nina, mía. Nina, amiga de Poti. Claro. Sí, pero mira, Latife es compañera mía y le pregunta si no dice ni pío. Ni pío. Bueno, yo ya la conozco. ¿Cómo? Yo ya la conozco. Sí, claro. Pero que yo le pregunto que qué va a hacer y no me dice ni media palabra. Que el que quiera verlo, que vaya a la gala. Digo. Y el que quiera saber, que se compre un libro, que vaya a la gala. Mejor que vaya a la bala y después se compre el libro. Además va a haber muchísimas Va a haber muchas cosas. Después muchas a mí la gente me pregunta por tu antigua cuál es la sorpresa. No, pero si no... Es una sorpresa. Lo saben ellos dos nada más. Y la gente que va a participar en ella. Oye, Yasmina, me comentaba tu padre que estáis barajando tres posibilidades para seguir con el tratamiento. Polonia, Turquía y Johannesburgo. Y me comentaba con buen criterio que hay una razón de peso importante para que sea en África, y es que son los mismos médicos que ya conocen tu caso y que no habría que empezar otra vez de cero. Sería continuar con el tratamiento. Yo quería África a cantar Waka Waka. Quería cantar el Waka Waka en África. No me digas que no le falta uno. ¿A que sí? ¿Así está todo el día, Uzi? Todo el día igual, ¿no? No hay manera de pararla. Está todo el día igual. Yo lo que te veo es mejor, Yasmina. ¿Mejor? No sé, yo la veo mejor. ¿Tú no, Agustín? Verás, Yasmina es que nosotros que estamos diariamente con ella quizás veamos menos esa evolución que las personas que a lo mejor la veis una vez a la semana o una vez al mes. Entonces sí es verdad que con todas las personas que tratamos, que llevan un mes, dos meses sin verla, dice Agustín o Shari, nos da una alegría ver a la niña porque la vemos mejor, la notamos mejor a la hora de hablar, se expresa mucho mejor que antes. Sí. Incluso los movimientos con las manos no tiene esos temblores que tenía antes. Hombre, tenemos que seguir teniendo fe porque en principio es la única esperanza que tenemos. Por supuesto. Volvemos a entrar en el mismo camino de siempre, que sabemos que hay detractores con esto, pero no es que no le hagamos caso, es que en principio no tenemos respuesta para ello. La única respuesta que tenemos es que mientras que Yasmina siga mejorando,
seguiremos optando por la opción que tenemos. Es que mira, Agustín, la gente que es, cada cual puede pensar lo que le dé la gana, ¿eh? El pensamiento es libre y la Constitución nos da el derecho a pensar y hablar libremente, claro, siempre y cuando no ofendamos a nadie. Pero en este caso concreto yo creo que la evidencia es la evidencia. Yasmina necesita ayuda porque la necesita. Es una enfermedad extraña, rara y degenerativa, por otra parte. Que bueno, ella es consciente de la enfermedad que tiene y cuál puede ser las consecuencias caso de que no se trate. Eso es algo que es una chica mayor de edad y sabe perfectamente cuáles son los riesgos. Por eso digo que cualquiera que pueda pensar cualquier otra cosa, aparte de que está fuera de lugar, demuestra que es un necio. Entre otras cosas, es un necio porque no sabe de cuál es la realidad. Y la realidad son unos padres, tú y Chari, y una hija que es Yasmina, que estáis pasando por un auténtico calvario, como otra mucha gente, pero estamos hablando de vuestro caso. Concretamente, que se necesita urgentemente ese tratamiento. Lo más inmediato, el día 2 en el pabellón de Bahía Sur. Hay que ir allí. Hay que ir allí como sea. Hay que llenarlo. Hay que llenar el pabellón. Porque además, la entrada tiene un precio prácticamente, yo creo que irrisorio, ¿no? Son 10 euros. Y 10 euros. Decimos que por 10 euros nos tomamos dos cervezas y una tapita. Y no se entera uno. Y no nos enteramos. Y allí tenemos más de 8 horas de concierto, que hay muchísima variedad. A uno le gusta la copla, a otro le gusta el flamenco, a otro le gusta el carnaval, a otro le gusta el humor, a otro le gusta las baladas. O sea, tenemos de todo. Va a haber de todo durante esas más de 8 horas de espectáculo, en el que va a haber además de todo. Hay un servicio también de barra, precios muy bajos, sorteo de regalos que también hay, de aportaciones, o sea, va a haber de todo. Y hasta todo, merienda. Hasta merienda. Porque vamos a tener unos donuts deliciosos. Buenísimos. Y la más importante, la protagonista... Pero a lo mejor si no saliera la gente no comen donuts. Eso sí es verdad. Es el problema, porque, bueno, hay una cantidad importante de donuts, sí, ¿no? Sí, sí, hay cerca de 1000 y pico de donuts. 1000 y pico yo de donuts. Yo lo digo porque a mí no me gusta el dulce, el único dulce que como es donuts. Es lo único. Pues 1000 y pico de donuts que se van a regalar a la, a la gente, o sea que para que merienden. Se trata de pasar una tarde muy divertida, muy alegre, porque Yasmina es alegre, pero que lleva un trasfondo que es importante, que es el fin social que persigue, que es recaudar los fondos necesarios para que esta chica que ven en la pantalla, Yasmina Alcolea, pueda desplazarse a Johannesburgo, que es la ciudad por motivos médicos y técnicos escogida. Caso de que se comience el tratamiento, ¿cuál sería el primer viaje, Agustín? El primer viaje es automáticamente directamente a Johannesburgo, puesto que allí mismo... No, pero ¿cuándo? Vamos a ver, depende muchísimo de la gala que vamos a hacer. ¿Por qué? Porque nosotros, para hacer el tratamiento, si antes necesitábamos 14.800 euros aproximadamente, pongámosle que ahora va a costar unos 2.000 o 3.000 euros más. Unos 18.000 euros. Estamos hablando de unos 18.000 euros. Si podemos conseguir esos 18.000 euros, automáticamente tenemos que hacer un ingreso en la cuenta de la clínica de 1.000 euros, que son los que nos piden como fianza, y a raíz de ahí nos dan la cita. La cita puede tardar 20 días, un mes, y del tirón para Johannesburgo. ¿Vais acompañado de vuestro médico del que os ha tratado? El médico está en Alemania. Está en Johannesburgo. Está en la clínica, con lo cual conoce perfectamente el caso de Yasmina y simplemente es llegar y empezar. Claro. Y es más, el mismo cuadro médico que está en Alemania, que ya no está en Alemania, son los que van a estar en Johannesburgo. Con lo cual, caso de que yo estoy convencido de que sí, se van a recaudar esa cifra que permita que Yasmina tendría que estar allí, tendríais que estar allí en torno... Una semana. De domingo a domingo. De domingo a domingo. Llegar, el tratamiento y ver las reacciones y volver de nuevo a España. Así. Tú tienes ganas, ¿no? ¿O no? Yo sí. Tiene muchas ganas. Y conoces el país de Waka Waka, ¿no? Claro. Tú fíjate que te coincide el 11 de julio. No, es muy pronto, pero bueno. Mira, hay un médico de los que me opera que es mariquita. ¿Tú te imaginas yo allí medio alegrito bailando un Waka Waka? ¿Qué es el médico? Es un médico homosexual, pero bueno. Y que tú le cantas el Waka Waka. ¿Te imaginas yo con ello? Es un médico, es alemán, pero es muy gracioso. Y es muy difícil ver a un alemán gracioso. Sí, la verdad que sí. Porque son súper serios. Bastante. Son súper serios. Les llaman cabezas cuadradas. Sí, señor. Pero bueno, tú le cantas... Pero el médico me llamó simpático. Es simpático, ¿verdad? El doctor, ¿cómo se llamaba? Juan José Oliva. Juan José Oliva, efectivamente. Juan José Oliva es el español. Es el biólogo. Y el que me hace la intervención, digamos, es Michael. Doctor Michael.
Pues como digo, este próximo sábado, el día 2, está ya a la vuelta de la esquina. Hemos cobrado ya y todo. Tenemos la extraordinaria incluso. Sacar únicamente 10 euros, nada más que es eso. Irnos a San Fernando, al pabellón de Bahía Sur, a las 8 de la tarde, a partir de las 8 de la tarde. Merienda gratis para los 1000 primeros, me imagino que será. ¿O no? A los 1000 primeros. La entrada de La Pontona, la discoteca La Pontona, vale 20 euros. Y todos los sábados hay gente en La Pontona. Yo creo que... Y estás ahí un ratito, con lo cual te vas al pabellón de Bahía Sur por 10 euros, te tiras allí 8 horas si quieres, y si no, el tiempo que te dé la gana, asistes a un espectáculo que difícilmente se puede ver en otro lado y que van a ver a Poti en directo. Así es, así es. ¿Eh? Y muchas cosas, que sorpresas que sé que va a haber, Yasmina. Que lo sé yo, y tu padre también lo sabe. ¿O no? No me vayas a llevar, no. A dar, ¿eh? Yo no se sabe nada. No te digo nada. Mira, como nos queda más que un minutito, Yasmina, esa es tu cámara, como dicen, esa de ahí enfrente, mira, esa. ¿La ves cómo se mueve? Que la mueve mi compañera que está arriba. Vale. ¿La ves cómo se mueve la cámara? ¿Has visto cómo mueve la cámara? Bueno, pues tú le hablas a esa cámara, que es la tuya, y tú le dices a todo el mundo, tus amigos de todas partes de la bahía que te están viendo, que vayan a Bahía Sur el sábado por la tarde. Venga, díselo. Que vayáis a Bahía Sur, hombre, que se lo vaya a pasar bien, que hay mucha gente allí, que vienen muchos artistas, el Poti, ay, ¿a quién no le gusta el Poti? Y los carnavales. Ay, Dios mío, los carnavales. Que ustedes vengáis, que se lo vaya a pasar muy bien, que son 10 euros nada más. Y lo que digo en todos lados es, granito a granito, o sea, su castillo. Además, de verdad. Y sobre todo, aparte de pasarlo muy bien, lo más importante, repito, se va a poder permitir, con lo que se recaude, ojalá que sea la totalidad, ojalá que sea así, se va a permitir que Yasmina pueda ir lo antes posible a Johannesburgo, a la clínica, donde seguirá el tratamiento con las células madres que necesita para intentar atajar lo antes posible su enfermedad. Seguro que se va a conseguir, Agustín. Gracias, Yasmina. Muchas gracias. Que estamos allí, ¿eh? El sábado. Por cierto, tú conoces un tema que ayer me decía una compañera mía de aquí. ¿Conoces quién es Carly Simón, una cantante? No la conoces, ¿no? Pues pertenece a una película que seguramente cuando escuches el tema te va a sonar, pero que este tema está dedicado, y la película en concreto, a una mujer, a mujeres luchadoras. Y tú eres una mujer luchadora. Así que con Carly Simón y Led de Riverrun les decimos que mañana volvemos a las 8 de la mañana. Dedicado a ti, Yasmina.